Muy buenos días. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la tercera mesa del 39º Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, la Bibliotecología y los Estudios de la Información ante los Procesos Resilientes, Debates Emergentes en Nuevos Contextos. A continuación, moderando la mesa 3, Organización del Conocimiento en Tiempos Resilientes, queda con ustedes el Dr. Eder Ávila Barrientos, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia virtual a este evento organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a continuar con las actividades de este 39º Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. Es para mí un placer moderar esta tercera mesa titulada Organización del Conocimiento en Tiempos Resilientes, la cual contará con la participación de 4 destacados especialistas en las diversas temáticas y fenómenos que se abordarán como parte de la mesa. Previamente, a través de pantalla, han compartido con ustedes la reseña de cada uno de nuestros ponentes. Con el propósito de optimizar los tiempos asignados para el desarrollo de la mesa, cada uno de nuestros ponentes contará con 15 minutos para presentar su ponencia. Al final de las participaciones, daremos 15 minutos para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas en donde nuestro amable auditorio podrá formular sus interrogantes a nuestros ponentes. De esta manera, cedo la palabra al doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y actual coordinador de la Biblioteca Nacional de México, quien nos presenta la ponencia titulada Un nuevo entorno para la catalogación, la organización de la información y el control bibliográfico universal. Buenos días, doctor Martínez, lo escuchamos. Buenos días, Eder, muchas gracias. Lo voy a empezar, si me da permiso de compartir. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, miré rápidamente. Avanzaré rápidamente con esta presentación en aras de cumplir con los 15 minutos correspondientes. He titulado a mi presentación Un nuevo entorno para la organización de la información, la catalogación y el control bibliográfico universal. Bueno, pues como todos sabemos, el año 2020, pues fue un año muy difícil, se cambió todas nuestras actividades, pues tanto personales, pero las también relacionadas con el trabajo. Muchas empresas, comercios, universidades, bibliotecas, tuvimos que cerrar actividades y servicios, modificando todas nuestras actividades sustanciales. Un poco para ver el contexto de cómo está y cómo va a afectar esta situación, me voy a permitir pasar brevemente, rápidamente, una serie de datos que respecto al trabajo en casa. En México, el 69% de las empresas habilitó el teletrabajo, 24% organizó esquemas de trabajo mixto, 34% de las personas antes de la pandemia trabajaban en tiempo completo. Pero este porcentaje aumentó a 68% durante la pandemia, es decir, se duplicó. Y 26% mencionaron que era la primera vez que hacían office. Esto nos da idea de todo el impacto que tuvo, del aprendizaje, de las necesidades nuevas que había que enfrentar. Y el 54% señaló que después de la emergencia les gustaría trabajar en las mismas condiciones. Esto llegó para quedarse, particularmente en algunas actividades. ¿Qué pasa en el entorno de las bibliotecas? Se ha enfatizado mucho el incremento de colecciones digitales, implementación de servicios remotos, mayor comunicación con los usuarios sobre
de la existencia de recursos digitales, desarrollo de habilidades informativas, inclusión de recursos digitales. Sin embargo, la catalogación remota, creación de registros, no se le ha dado la importancia necesaria. Si ustedes revisan el web de IFLA en cómo afecta la pandemia a todas las actividades de la biblioteca, todas las que están en primer lugar han sido señaladas, la segunda no. Asimismo, en una fuente que revisé del estado de Maine, del Departamento de Trabajo, una fuente titulada Tax List for Library Staff Working at Home, lista 36 actividades. Solamente 3 están relacionadas con catalogación, organización de la información. Todas se centran en esto que está señalado en rojo, catalogación remota, creación de registros, asignar encabezamiento de materia, registros de autoridad de nombre. Respecto a estas actividades, hay toda una serie de información no sistemática, sino más bien son relatos de catalogadores que podemos encontrar en la web. Sin embargo, la catalogación remota o teletrabajo es una actividad que ya tiene demasiado tiempo con nosotros. Esta surge prácticamente en la década de los 60 con la automatización de los catálogos. Se crean bases de datos bibliográficos, se crea el formato MARC y viene evolucionando. Actualmente, pues podemos acceder a catálogos a cualquier biblioteca desde cualquier parte del mundo. Hay toda una serie que habla sobre la catalogación remota. Aquí hay algunos ejemplos mencionados en la literatura que habla sobre este aspecto. Esta referencia de Leysen, la segunda, Telecataloging, a Consideration of Present and Future Practice, es de 1996. En este se abordan problemas que realmente enfrentamos. Desarrollo de la tecnología, recursos necesarios para la catalogación remota, tareas de la catalogación, inquietudes relacionadas con el trabajo remoto, que han surgido ahora nuevamente. Y la fuente de este trabajo fueron muchos correos que estaban en la lista de correo AutoCAD. En fin, pues en esta fuente que está citada abajo, es Remote Work in Library Technical Service Connecting Historical Perspectives to Realities of the Developing COVID-19. Este es el primer artículo que se publicó el año pasado, donde de manera sistemática abordan el análisis del trabajo remoto en catalogación en las bibliotecas. Todo lo demás son relatos, reconsideraciones, preocupaciones de muchos bibliotecarios que hemos estado trabajando de esta forma. Yo creo que esta situación que nosotros enfrentamos nos da margen para repensar muchos viejos conceptos y otros conceptos nuevos. Tenemos que pensar que muchos aspectos de la catalogación remota surgieron antes de la pandemia. La literatura ofrece tanto beneficios asociados con el trabajo de catalogación remota. La COVID nos obligó a afrontar realidades de trabajo remoto de una manera inesperada y sin precedentes. Nunca pensamos que había que enfocarnos ya al trabajo remoto, aun cuando se había hecho. Es decir, la necesidad de confinar a las personas no nos dejó tiempo para planear estas cosas. Pero ya estamos a un año. Entonces, yo creo que esta situación sin precedentes ofrece una oportunidad para repensar nuestra situación y el futuro de la catalogación. Viejos conceptos, el control bibliográfico universal. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, nosotros sabemos que es hacer accesibles universalmente los datos bibliográficos de las publicaciones generadas en cada país. El ideal.
Compartir el trabajo de duplicación. Eliminar la duplicación de esfuerzos. Compartir datos bibliográficos. Reutilización de datos bibliográficos. Creo que este va a ser el futuro de la catalogación. Y ya no pensar únicamente de manera aislada que yo voy a tener que catalogar, yo voy a tener que hacer el trabajo descriptivo de un material donde prácticamente muchas unidades, muchas bibliotecas están haciendo el mismo trabajo. ¿Hacia dónde vamos? Los elementos del control bibliográfico universal son varios. Uno son las bibliografías nacionales. Las bibliografías nacionales se van a tener que fortalecer. Es el elemento clave del control bibliográfico. Con un conjunto de registros autorizados completos de la producción nacional. Elaborándose después las normas internacionales de una agencia bibliográfica nacional. Pueden ser las bibliotecas nacionales o en algunos otros países alguna otra institución. La agencia bibliográfica pues tiene como responsabilidad elaborar los registros bibliográficos de las publicaciones de su país. Y además, ponerlos a disposición de otras comunidades, bibliotecas, archivos, museos, a través de servicios adecuados y oportunos para incrementar el acceso a datos bibliográficos. También, pues, está aquí la creación de registros de autoridad, de nombres, lugares, obras relacionadas, etc. Otro elemento dentro de este control bibliográfico, ¿no?, universal son las agencias nacionales del ISBN. Dentro de, marcadas con la flecha, están dos funciones sustanciales: crear, gestionar y mantener registro de los ISBN, de los metadatos del ISBN y lo de acuerdo con las políticas establecidas a las obras que se les asigna ISBN. Entonces, las agencias que otorgan el ISBN compilan metadatos. Y la otra es poner los ISBN y sus metadatos a disposición de otras agencias de registro de ISBN y otras, y cualquier otra unidad. ¿Qué es lo que pasa? En esta página vemos que las agencias del ISBN capturan datos de muchas editoriales. Del lado derecho, izquierdo, podemos ver todas las editoriales que han registrado de cierta manera sus libros en la agencia ISBN México, que tiene metadatos. Del lado derecho vemos los metadatos que están capturando: ISBN, editorial, tipo, autor, fecha de publicación, edición, reimpresión, idioma, materia, etc. Ahí hay metadatos. Pueden ser utilizados. En México, pues el quien otorga el ISBN es el autor. De igual forma, a la hora de registrar todas las obras de los editores, pues ellos capturan, compilan una serie de metadatos. Otra fuente que ha tenido mucho éxito, particularmente en países desarrollados, en los Estados Unidos, es el programa de catalogación en la publicación. Es decir, el registro, yo diría, catalográfico, los datos catalográficos que se asignan a cada publicación que va a salir a la luz pública. Ahí tenemos, un ejemplo de una catalogación en la publicación de la Biblioteca del Congreso. Y ahí sí me gustaría resaltar que estos datos ya no están siendo impresos con la ficha tradicional que nosotros todavía vemos en una serie de libros que están saliendo a la luz pública. Pero sí tenemos los nombres, títulos, descripción
Y un aspecto importante son los identificadores. El LCCN es el identificador permanente que va a permitir a otras instituciones jalar esos datos bibliográficos para incorporarlos en su sistema. Obviamente también están manejando como un identificador el ISBN, que de la misma manera va a permitir a otras bibliotecas, a otras instituciones, jalar esos metadatos. Otra fuente que tenemos son los catálogos de editoriales. Los catálogos de editoriales se producen sistemáticamente, pero esos catálogos tienen metadatos que podrían ser reutilizados. Bien. Doctor Martínez, le restan 3 minutos, doctor, disculpe. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Biblioteca Nacional de México? A través del depósito legal, estamos solicitando los metadatos, pidiéndoles que llenen un archivo de materiales a entregar, que ese archivo nos los manden por correo electrónico. Este es el ejemplo del archivo. La editorial los tiene que llenar, los tiene que poner en esta tabla de Excel, hay que convertirlos a un formato MARC a través de la herramienta MARC Edit y van directamente a la al catálogo. Hacia futuro habría que trabajar con Onyx, con las editoriales. Es un estándar para la codificación y el intercambio electrónico de información bibliográfica que están utilizando las editoriales. Finalmente, los repositorios. También ahí tenemos metadatos, ¿sí?, que se están creando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jalando esos metadatos del lado izquierdo tenemos los metadatos y ligándolos hacia el catálogo de la biblioteca. ¿Cuál es el futuro de la catalogación? Así, fortalecimiento del control bibliográfico universal. Interoperabilidad de registros y datos bibliográficos. Estándares y principios comunes para diversas comunidades, RDA. Se ha mencionado que RDA no únicamente es para las bibliotecas, sino es para los editores, para los museos, para otras comunidades. Formatos de almacenamiento interoperables, MARC, ONIS, Dublin Post. Así como les mencioné, estamos experimentando con esta interoperabilidad de datos. Protocolos de intercambio de registros, Z3950 o IPMH, XML. Los metadatos de los repositorios los estamos cosechando de manera automática a través del protocolo OAI-PMH y llegar finalmente a los datos ligados. Pero todo esto que he expuesto de manera general implica un cambio de las perspectivas en la organización de la información y la catalogación. Implica una nueva forma de pensar la organización, la catalogación, no únicamente un trabajo individual o un trabajo institucional, de que yo hago mis datos ya. Así como estamos trabajando con estas que le he mostrado, estamos trabajando con la Oficina de Derechos de Autor para la transferencia automatizada de metadatos. Estamos trabajando con el INEGI, que produce todos los mapas de este país y los libros que abordan aspectos geográficos para transferencia automática de metadatos e incorporarlos en nuestro catálogo. Es lo que tenemos, pero además de nuestro catálogo, estamos creando y vamos a fortalecer la bibliografía nacional, que son dos aspectos diferentes. El catálogo de la Biblioteca Nacional es lo que está en la biblioteca, pero además nuestra idea de la bibliografía es todo lo que se ha publicado en este país, independientemente del lugar donde se encuentre. Porque aquí el catálogo ya no responde al viejo concepto de que un catálogo nos dice lo que la biblioteca tiene, sino un catálogo debe de tener información sobre todo lo que está
disponible, adentro de una biblioteca o fuera de otra biblioteca. Muchas gracias, espero que haya tiempo para las preguntas. Desafortunadamente me tengo que retirar a las 12 en punto para otra presentación. Si no, pues aquí está mi correo. Muchas gracias por sus aportes, doctor Martínez. Vaya, sin lugar a dudas, su ponencia plantea serias interrogantes relacionadas con la evolución de la organización de la información y de este control bibliográfico universal que usted nos ejemplificó a través de varias, pues de varios métodos, ¿no? Y varias plataformas que fungen para dar vida a este control bibliográfico. Vaya que llama mucho la atención del concepto de catalogación remota al que usted refiere, que si bien sabemos que no es un concepto reciente, vaya que sí representa un fenómeno actual que se está manifestando al momento de efectuar la catalogación de los recursos de información actualmente. Muchas gracias, doctor Martínez. Bien, es momento de dar paso a la siguiente ponencia, la cual estará a cargo del doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Y bien, el doctor Rodríguez García nos presentará un trabajo titulado El diálogo entre archivos y el principio del metadato construido socialmente. Doctor Rodríguez, tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto vernos por estos canales y por estas transmisiones. Es muy, muy reconfortante estar otra vez en el coloquio y año con año participar en él con nuestros aportes que realizamos en el trabajo cotidiano y en nuestro trabajo de investigación hacia lo que cada uno plantea. Yo daré inicio con mi participación. Antes que nada, agradecer a nuestros coordinadores del evento, al doctor Egbert Sánchez van der Kast y al doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez por la invitación y por aceptar la participación de este trabajo que tiene que ver con este segundo tema, que es los debates emergentes en nuevos contextos. Justamente lo que yo planteo, y ustedes van a notar un cambio aquí en el título. En un inicio yo registré el título del diálogo entre los archivos, en este caso yo estoy cambiándole el diálogo entre los metadatos y el principio de los metadatos socialmente construidos. ¿Por qué el cambio? Bueno, es más, vamos a ir siguiendo esta presentación y nos vamos a ir dando cuenta que solamente voy a hablar de los metadatos. Los metadatos, como para muchos puede ser un tema pues nuevo o lo decimos fácilmente y nos asociamos comúnmente a él, quienes estamos familiarizados se nos hace tan práctico hablar del metadato, que ya es un término que lo tenemos más que visto, ¿no? Pero bueno, ahorita explicamos este cambio del título. Y bien, este trabajo que presentamos, y es una aproximación de toda una investigación que estamos realizando sobre esto de los metadatos sociales, viene desde, como se plantea, una revisión literaria en temas muy particulares: metadatos sociales, web semántica, datos vinculados, teoría general sobre metadatos. Y haciendo aquí un paréntesis, creo que lo que nos planteó hace un momento el doctor Martínez nos da pauta justamente para esa parte que más adelante vamos a ver, donde se va a conectar todo esto que nos decía el doctor Martínez de lo que hace una agencia catalogadora, de lo que hace una agencia integradora de datos, lo que hace una biblioteca digital, lo que hace un catálogo, todo eso integrado a través de esto de los metadatos. Y bueno, y él justamente planteaba, ¿no?, dentro de estas nuevas perspectivas y de estos nuevos ámbitos de trabajo que debe de tener la catalogación y la organización de la información, está de darle énfasis a lo que nos plantea la web semántica y ver cómo esa web semántica, pues ahora nos habla que tenemos que relacionar la información sobre personas, lugares, conceptos, eventos, conversaciones y toda una cantidad de datos que están en este universo digital. Pasamos y justo esto nos da el siguiente elemento, ¿no? El dato es el petróleo del siglo XXI,
como lo fue el petróleo, ¿sí?, para el siglo XVIII. Entonces, ahorita está muy emergente y muy bulliciosa toda esta idea sobre el dato. Hablamos de datos, datos científicos, datos culturales, datos bibliográficos, datos geográficos. Todo es un manejo de datos. Y lo que nosotros podemos ver, que de este estudio de los datos, pues nos va a generar un trabajo hacia esta finalidad que queremos mostrarles, ¿no? ¿Cómo es que el metadato socialmente construido integra de tal forma esos datos para que nosotros los operemos de manera conjunta y pasemos de ser silos o islas de datos a ser conjuntos de datos considerados importantes para el usuario? Todos somos usuarios y todos somos creadores de metadatos. En las intervenciones anteriores que he tenido en el coloquio, yo he venido planteando mucho lo que es la participación en la co-creación de los metadatos, ¿sí? Y esta participación en la co-creación de metadatos justamente es esa integración del usuario y del creador de los metadatos, ¿sí? En otros ambientes les llaman prosumers o prosumidores o metadatos co-creados, ¿sí? Es una co-creación de metadatos. Y bueno, aquí tenemos justamente este primer tema. Creo que aquí se saltó una lámina de mi presentación, o no la vi que la presenté, pero son tres temas los que vamos a hablar: lo que son el universo de los metadatos, lo que es el metadato, los principios de metadato, y hacia un metadato enriquecido. Entonces, pues aquí hay una definición, justamente decía yo hace un momento, ¿no? El metadato, la definición más simple o más sencilla que hemos escuchado es la de datos sobre datos, pero es la más compleja de todos, porque no nos dice, pero no nos especifica qué es lo que dice, ¿no? Y aquí hay todo un estudio de la definición sobre esto de los metadatos, y aquí tenemos para el estudio y para lo que estamos haciendo es: metadato es cualquier dato que sirve para identificar, describir y localizar redes de recursos de información, ¿sí? Y aquí justamente vamos viendo que este mapa que tenemos del lado derecho, a lo mejor no lo alcanzan a ver todo, pero son los acrónimos de los distintos metadatos que existen. Aquí estaba registrado hasta el 2011, había un aproximado de 132 metadatos. Pues 10 años más adelante habrá muchos más, y los hay porque se van gestando y se van creando de acuerdo a cada necesidad y a cada comunidad que lo trabaja, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de los metadatos para llegar a lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Le digo, este es un avance de una investigación que se viene haciendo, y bueno, primero tenemos este acercamiento, ¿no? Los metadatos, y aquí justamente para quienes no están en el medio, no conocen mucho del tema, son la mano invisible para que cualquier usuario encuentre información. Todos usamos los metadatos, de una u otra forma nos asociamos con ellos. Muy fácil, ya nos los mostraba los identificadores que tenía el doctor Martínez, que puede ser algo que diga título, autor, tema o algo parecido. Esos son los meta, y los datos es lo que nosotros registramos. Entonces, esto nos va dando ese intercambio, ¿no? En la lámina, pues podemos observar que hay usuarios expertos y usuarios empíricos, o usuario final, que es el que con sus conocimientos, con sus prácticas, va incorporando datos a lo que un creador de metadatos experto realiza, ¿no? Entonces, a esta parte, primera parte de esta metodología, se le está llamando a priori. ¿Quiénes son los que ingresan los metadatos a priori? Pues son los que realmente los expertos, catalogadores profesionales, creadores de metadatos profesionales, que crean todo esto junto con los sistemas de información. Entonces, cada sistema de información va a tener a su experto en creación de metadatos o a su catalogador, que nos va a ir dando todo esto. Y realmente nos va poniendo esta situación
de que todos vamos a participar, ¿no? Todos somos partícipes de algo así. Lo referiré a algo con un ejemplo más concreto. A lo mejor aquí no, como no estamos de manera presencial, pero yo sé que lo están siguiendo. La mayoría de nosotros, o gran parte de los que estamos siguiendo la transmisión, pertenecemos a una red que pueda ser Facebook, Twitter, LinkedIn, LibraryThink, Photograph, o sea, Instagram. Ustedes lo dirán ahí. ¿Son o no son parte de la creación de esos metadatos? Y ya en algún momento y en algunos trabajos que hemos presentado, hablamos que para que funcione un sistema de esta naturaleza deben existir tres elementos claves: los usuarios, los recursos y las etiquetas o la creación de los metadatos. Entonces, esos tres elementos son clave. Aquí vemos que, como todo debe en esta gráfica, vemos cómo los usuarios, como co-creadores, que es como se les está llamando, co-creadores de metadatos, nos están dando esta visión, ¿no? Y hace un momento decía, ¿no? Somos partícipes de una red social o de alguna red de profesional, y a nosotros se nos considera como un creador de metadato post-hoc. ¿O qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando le damos un me gusta, no me gusta, de una carita de enojado, cada uno de esos es un metadato y nos está dando indicadores importantes para lo que estamos trabajando. ¿Sí? Me iré un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces, estamos en esta parte, vemos que un diagrama de lo que es un sistema de etiquetación social, hace un momento decía, usuarios, recursos y etiquetas. Y aquí lo vemos identificado en este diagrama, viendo que es un desarrollo en donde van a intervenir bibliotecólogos e informáticos. Es un esfuerzo conjunto con tanto de los que crean los sistemas de información como los que usan esos sistemas, ¿no? Y como se ha venido también en todos estos cambios, se ha venido hablando, el catalogador ha dejado de ser el único intermediario entre los recursos de información, las colecciones y los usuarios. Ahora, todo lo que hacemos a través de el marcado o el etiquetado de la información, pues nos va a permitir ser co-creadores de esos metadatos, ¿no? Entonces, el primer principio que nos habla de todo esto es el principio del metadato abierto. ¿Sí? Este principio requiere de una validación internacional que nos invita a ver que cualquier metadato descriptivo debe estar validado, y como lo mencionaba hace un rato el doctor Martínez, por toda la comunidad para ser interpretado y aceptado con fin de hacer una diversidad de esos metadatos. Y ahí los tenemos, están cada quien en su estructura dándonos esa posibilidad, ¿no? El metadato filtrado, que es un principio importante, como lo vemos, nos va dando el enriquecimiento de nuestras búsquedas, de nuestros accesos y de cómo nosotros, usuarios finales, podemos filtrar una información que nos va a permitir justamente saber qué hacer con esa información. Y justo viene lo último, ¿no? De acuerdo a los criterios, tales como el nivel educativo, educación, edad, idioma, interés personal o preferencias, ¿no? Aquí es dependiendo de cómo estemos en nuestros niveles, en esos constructos sociales, pues daremos el apoyo a todo esto. El principal, el dato vinculado, el principio del metadato vinculado, pues nos habla de toda esta parte, ¿no? De cómo vamos a integrar nuestros datos, ¿no? Doctor Rodríguez, le restan 3 minutos. Sí, ya vamos. Gracias. Vamos con tiempo. Sí. El último, que es el metadato enriquecido, es en donde ya hacemos que el usuario participe, y es que nosotros tenemos que buscar esa participación. Se ha dado mucho en estos momentos de pandemia que se ha incrementado esa participación del usuario, ¿no? Y bueno, estamos ya al final. ¿Cuáles serían las tecnologías para que todo esto funcione? Son esenciales. El doctor Eder, nos podría dar esa explicación más ampliamente, y la ha dado en muchas ocasiones, que es la tecnología esta de los metadatos, RDF, OWL, SparkQL,
el usuris y todo esto parte, ¿no? Y justo para la parte bibliotecológica es que dejemos de ser solamente usuarios de nuestras tecnologías que hemos creado y que las hemos pensado a largo plazo, como Smart, Dublín, RDA y otros más, y abrirlas a todo el escenario internacional de los metadatos, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios tiene todo esto? Enriquecer la recuperación de la información, tener metadatos interoperables más funcionales y pasar de ser silos o bases de datos cerradas a tener bases de datos abiertos que se van a ir enriqueciendo, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones que tenemos? Pues de los metadatos simples a tener metadatos enriquecidos, de los metadatos no vinculados a tener metadatos vinculados y de tener silos de metadatos. Oh, se prendió esto. A tener metadatos abiertos. Bueno, por mi parte, esto es todo. Es una explicación de un trabajo que ustedes verán en el resultado de la publicación del coloquio. Y los hacemos una invitación extensiva a el próximo año a seguirnos a través del Congreso Internacional sobre Metadatos. Muchas gracias, buenas tardes y nos veremos en un momento más adelante. Muchas gracias, doctor Rodríguez García, por mantenernos muy, muy actualizados, ¿verdad?, con su ponencia respecto a las visiones integrales que puede tener el estudio de los metadatos, en donde que llama poderosamente la atención la manera en que los metadatos han ido evolucionando a través del tiempo y cómo esta propia evolución ha permitido reconfigurar, ¿verdad?, un entorno digital en donde este fenómeno también ha dado la pauta para la expansión del universo de metadatos que usted nos mencionaba a través de su ponencia. Sin lugar a dudas, una ponencia muy, muy productiva, en términos de mantener los contenidos actualizados respecto a esta temática de los metadatos tan presentes hoy en día en nuestro contexto. Muchas gracias, doctor Rodríguez. A continuación, damos paso a la ponencia de la doctora Catalina Naumis Peña, investigadora titular del IBI, en donde la doctora Naumis Peña nos presenta un trabajo que se ha titulado La terminología del COVID-19. Doctora Naumis, tiene usted la palabra. Fíjate que me han cortado el video, porque dice que está cortado desde... ya. Ok. Gracias. Listo, doctora, adelante. Y gracias, qué amables. Bueno, buenos días a todos. Encantada de participar otra vez más en este coloquio de investigación bibliotecológica, que es una gran tradición en nuestra institución. Agradezco la invitación a los organizadores, a Alejandro y Egbert, por esta organización que nos permite estar otra vez más aquí con ustedes. Bueno, voy a compartir esta pantalla, por favor. Sí. A ver, permiso. Okay. Perdón, ¿eh? Se supone que yo ya la tenía muy preparadita y... Listo, doctora. Sí, gracias. No, perdón, ¿eh? Inicio. Inicio. En el extremo derecho, doctora Katy, la parte de abajo, donde está la pantallita. Extremo derecho, parte de abajo. Sí, en la parte inferior derecha, doctora. Sí. Al lado del signo de menos, al lado izquierdo. Ahí, doctora. Ahí está. Perfecto. Listo, doctora. Ay, qué amable. Muchas gracias, Pero bueno, voy a ir por la...
empecemos por el principio, ¿no? Bueno, el surgimiento de una enfermedad epidémica extendida a nivel planetario trajo consigo vocabulario nuevo en el dominio científico y, por supuesto, en el lenguaje general. En la bibliotecología, para organizar la información con la finalidad de indexar, etiquetar y recuperar los contenidos, se estudia el vocabulario que representa y resume los conocimientos poseídos y aquellos que van surgiendo sobre aspectos que generan el interés de los usuarios de la información. La pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 es diferente de cualquier catástrofe que la humanidad haya experimentado recientemente en su difusión global y en su nivel de incertidumbre sin precedentes y que ha sido seguida de cerca por los gobiernos, la prensa, la academia y los individuos de casi todo el mundo. Sin duda, las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que se observan en lo inmediato también pueden ser importantes, pueden tener efectos importantes a largo plazo para la vida humana. Un desafío de la envergadura genera mucha información para procesar porque necesita ser analizado a la luz de nuevas ideas sobre cómo afrontar desde el punto de vista sanitario los retos que plantea y mejorar las capacidades de resiliencia en aspectos como la seguridad pública, la violencia intrafamiliar, el aumento de los feminicidios, el aprendizaje de los estudiantes, el trabajo del personal hospitalario, las estrategias de marketing de las empresas, la industria, el turismo, la pérdida de vidas humanas y un sinfín de problemáticas que deben ser abordadas y documentadas para ser recuperadas por los diferentes usuarios en un lenguaje comprensivo. En un trabajo elaborado por Varité, aquí vemos todos los temas, algunos de los temas relativos a la parte médica, y aquí tenemos a nuestro colega Mario Varité presentando en el coloquio del año pasado, caracterizando el COVID-19 como un dominio emergente súbito. Él hizo un estudio terminológico y justificó muy bien esta denominación. Y debido a las características de la enfermedad, el conocimiento que se ha ido acumulando acerca del virus y la necesidad de afrontar el problema como sociedad, ha hecho que la terminología relacionada con el COVID-19 haya continuado creciendo y, por supuesto, la necesidad de estudiarla para organizar los sistemas de información. Esa caracterización del dominio emergente súbito es válida aún hoy, porque si bien ha habido cierta consolidación de los conocimientos sobre la enfermedad, el virus, la aparición de las vacunas, el modo de enfrentarla como sociedad, las consecuencias en la vida diaria de las personas, sin olvidar la afectación social y económica debido a la inmovilidad exigida para controlar la pandemia en casi todos los aspectos. Existen conocimientos provisionales y la ciencia, como la sociedad, siguen enfrentando el problema en forma muy cambiante, tanto en la parte sanitaria como en la social y en la económica. Una situación concreta es la exigencia de procesar información sobre el tema por la gran cantidad de contenidos que se generan a su alrededor. La prevención a nivel personal, social y el desplazamiento entre países, los síntomas y tratamientos, mortandad, los accidentes cerebrovasculares, las vacunas, la resiliencia de quienes
sufrieron consecuencias por el COVID-19 son temas del dominio emergente súbito que pueden integrarse a dominios existentes o conformar un nuevo dominio propio para esta pandemia. Es todavía prematuro dilucidar la estructuración temática del campo y de cada una de las aristas que muestra. Después de realizar varias búsquedas en artículos de investigación que analizaron el Scopus, el Web of Science y el PubMed desde el punto de vista bibliométrico y temático, especialmente con la literatura surgida sobre el tema, se obtuvieron demasiados resultados para analizar los términos utilizados en los contenidos generados sobre el DES. Las búsquedas fueron realizadas a través de las plataformas de la DGB y sistemas de información, sistemas digitales de información, utilizando términos usados en la lengua general, COVID-19 y coronavirus, que también son utilizados por la prensa. La avalancha de resultados fue excesivamente grande y muy difícil de abordar los diferentes aspectos disciplinarios en que se generaron estos resultados con respecto a la abundancia de aristas que presenta el DES. Las tres plataformas tienen diferencias en la clasificación de la información, pero los resultados son excesivos en las tres. Sin embargo, la designación para la enfermedad, el virus y el grupo de enfermedades relacionadas al mismo virus coinciden en las bases de datos, en los artículos científicos, en partes como el título o la palabra clave, no solamente en los artículos científicos, sino también en la prensa y además en varias de las lenguas que han denominado la enfermedad de la misma manera. Los resultados con pronunciaciones diferentes, por supuesto, pero al fin y al cabo la escritura es la misma. Los resultados se pueden ver en las siguientes imágenes que iré presentando. En primer lugar, extraje, como ustedes vieron, las nubes de palabras acerca del tema, las tres fuentes utilizadas, que fueron el Scope, el Web of Science, vuelvo a repetir, y el PubMed. Y se escogió nada más el primer periodo de la pandemia, únicamente 4 meses, entre el primer día de enero del 20 hasta el primer día de junio del mismo año. Porque cuando hacían búsquedas por más tiempo, los resultados eran inmensos. En las nubes de palabras, como se puede observar, las diferencias son pocas y coinciden en los temas abordados en las publicaciones de las tres plataformas. Probablemente sí. Ay, perdón. ¿Y ahora? Ay. No sé cómo achicarla. A ver. Ya. Oh, ya quedó bien. Bueno, entonces tenemos aquí la cosecha temática de los términos COVID-19 y coronavirus en las tres plataformas, en el Scopus 10.228, en el Web of Science 5.161, en el PubMed 7.961. Era muy difícil hacer un estudio temático con estos resultados. Los países, prácticamente en las tres bases de datos, se recogieron artículos científicos de casi los mismos países. Probablemente en Web of Science sube Italia y baja la India, pero más o menos en las tres plataformas fue similar. Luego tenemos los tipos de documentales que están
revisados por las bases, por estas plataformas, y como vemos, la cantidad de artículos, que es el, digamos, muy llamativo, es muy alto a poco tiempo de haber empezado la pandemia, ¿no? Luego tenemos entonces los documentos por área. Tenemos, claro, por supuesto que la medicina es la mayor cantidad, pero hay varios temas que están abarcando, que están ligados al coronavirus. Porque digo, mi idea era ver que, cómo hacer una propuesta de un árbol de dominio sobre el coronavirus, pero la verdad se abren muchísimas las variables. Aquí en el Web of Science también tenemos más o menos los mismos temas. En el PubMed ya se restringe más al ámbito médico, y como ustedes vieron también la cantidad de títulos es menor. Sin embargo, sigue siendo muy extenso. Entonces, doctora Naomis, le restan 3 minutos. Gracias, doctora. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, lo que hice fue tomar COVID-19, resiliencia y patrones de comportamiento. Y aquí sí pude hacer una evaluación con estos 43 trabajos, que estos son los temas principales que se estuvieron tratando desde el punto de vista de estas tres coincidencias. Y por supuesto que me voy directo a las conclusiones para no seguir extendiéndome, porque si no corro el riesgo de que no les explique, por lo menos dar un final a toda esta evaluación que hice de temática acerca del coronavirus. En primer lugar, una conclusión es que el lenguaje natural es común en la academia y en la prensa noticiosa en el dominio de la emergencia súbita COVID-19 acerca del nombre asignado a la enfermedad. La recuperación de información en la academia es exitosa tanto por el nombre asignado como por el nombre genérico de la agrupación de enfermedades donde se incluye el coronavirus. No parecen existir problemas de sinonimia importantes que opaquen la cosecha de trabajo sobre el tema. Los términos que denominan la enfermedad y su genérico son comunes a diferentes lenguas y es rápidamente reconocible en las plataformas de información sobre publicaciones académicas. En los términos asociados se observa una mayor dispersión producto de las denominaciones usadas en cada plataforma para agrupar las temáticas desde las cuales se abordó la pandemia. En el caso de la pandemia COVID-19 asociada a la resiliencia, la respuesta científica es producto de una preocupación por abordar la problemática desde campos de conocimientos muy diversos, porque sin duda la resiliencia es un tema fundamental en el caso de un desastre como ha tocado a la humanidad vivir en los 2 últimos años. Bueno, esto es en forma muy resumida. El trabajo tiene muchos más aristas. Se las compartiré en la publicación. Y muchas gracias y estoy a su disposición para las dudas que se hayan externado. Gracias. Agradecemos a la doctora Naomis por compartir con nosotros una serie de reflexiones y sobre todo de hallazgos muy, muy importantes respecto a los términos relacionados con la enfermedad de COVID-19. Sin lugar a dudas, considero que estos términos son muy útiles para comprender de mejor manera toda la información y el conocimiento que se va generando a partir del desarrollo de esta pandemia que actualmente nos aqueja. Sobre todo también en estos contenidos que nos expone la doctora Naomis, se observa pues una serie de consideraciones que tiene el estudio de los vocabularios, vaya, como una línea de investigación que puede ser de gran relevancia para comprender fenómenos muy, muy complejos, ¿no? Como por ejemplo este que nos está pues aconteciendo actualmente, ¿no? Con este tema del COVID-19. Muchas gracias, doctora Naomis, por su participación. De esta manera, damos paso a la cuarta y última ponencia de nuestra mesa, la cual será presentada por la doctora Adriana Suárez Sánchez, investigadora de tiempo completo en el IBI.
Y vaya, el trabajo de la doctora Suárez lleva por título Conceptualización y núcleos semánticos de la resiliencia como una característica asociada a las bibliotecas. Buenos días, doctora Suárez, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Buenos días, doctora Ávila, muchas gracias por la presentación. Como usted señaló, ya está mi pantalla compartida, ¿verdad? Así es, doctora. Ah, muchas gracias. Sí, como usted señaló, el título de mi ponencia es Conceptualización y núcleos semánticos de la resiliencia como una característica asociada a las bibliotecas. Este trabajo surge derivado del planteamiento de un problema y algunas preguntas de investigación. Primero, el concepto de resiliencia emergió en la ingeniería y poco a poco se ha insertado como un tema transdisciplinar, ¿no? Entonces, estamos frente a algo que se llama un metatérmino. Esto es un término que sale de un campo donde surge y se inserta en otros espacios, pero al moverse a otros espacios, a veces sufre modificaciones conceptuales, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación que guiaron mi trabajo fue estudiar la resiliencia como una característica asociada a las bibliotecas, a partir de tres preguntas de investigación. Primero, ¿qué entendemos por resiliencia? ¿Qué elementos la conforman y con qué aspectos de la biblioteca se vinculan, ¿no? Para cumplir con este trabajo, establecí tres objetivos. Primero, analizar las conceptualizaciones de resiliencia presentes en la bibliotecología. Segundo, establecer semánticamente los elementos asociados con la resiliencia en espacios bibliotecológicos. Y tercero, determinar qué elementos de la biblioteca, perdón, son objeto de resiliencia. La metodología de estudio que contemplé, ¿no? Para cumplir los objetivos establecidos antes, la metodología que empleé fue exploratoria cuantitativa. La técnica de investigación que empleé fue procesamiento del lenguaje natural, especialmente la técnica de minería de textos aplicada a un corpus documental en lengua española sobre resiliencia en el ámbito bibliotecológico. Entonces, lo primero que hice, bueno, la segunda etapa de mi metodología fue establecer un corpus. Trabajé un corpus documental caracterizado por los siguientes elementos. Primero, un corpus en lengua española, porque me interesaba saber cuáles son los conceptos y cuáles son los núcleos semánticos de la resiliencia, pero en español, lo que estamos haciendo en español. Después, el alcance de este corpus documental estuvo localizado entre el periodo de 2010 a 2021, ¿no? Trabajé un corpus relativamente nuevo sobre resiliencia bibliotecaria específicamente, y para recuperar este corpus empleé ciertos descriptores, dos descriptores específicamente, resiliencia y bibliotecas, y resiliencia y COVID y bibliotecas, ¿no? A partir de estas estrategias de búsqueda, recuperé mi corpus documental en español de 2010 a 2021, que trata sobre resiliencia, sobre bibliotecas y sobre COVID-19. Originalmente, esto lo voy a contar de manera muy específica. Yo pensé que con estos términos recuperaría un corpus muy amplio. Dije, bueno, voy a recuperar 50, 100 documentos relativos, ¿no? Y mi sorpresa fue muy grande porque al hacer una búsqueda, por ejemplo, en el descubridor de información de la DGB de la UNAM, solo recuperé 7 recursos en este periodo y con estas características. Luego extendí la búsqueda. Consideremos que la base de datos de DGB de la UNAM pues incluye muchas bases de datos de bibliotecología, y en esas bases de datos de bibliotecología en español había muy poco. Amplié la búsqueda a Google Académico, amplié la búsqueda a Dialnet y amplié la búsqueda a Redalic. Y a partir de esas fuentes, incluso el corpus fue muy corto, ¿no? Solo recuperé 19 documentos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la producción científica sobre resiliencia en español es muy, muy, muy corta, ¿no? Entonces,
la relevancia de este encuentro pues va a ser un aporte a este tema del que hay poco para recuperar. Los 19 documentos que recuperé están colocados en esta línea temporal. Observamos documentos en 2011, uno, otro en 2012, y aquí observamos un pico en el periodo que va de 2019 a 2021, ¿no? Aquí observamos que en 2020 crece de manera impresionante los artículos que tratan sobre biblioteca, resiliencia y COVID-19, ¿ok? Bueno, voy a regresar. Ok, una vez que tuve el corpus, empecé con el procesamiento, ¿no? ¿Cómo se hizo este procesamiento? Pues, primero selección del corpus, luego limpieza y preparación del corpus, la creación de las listas de paro, que son listas de palabras vacías, y luego al final el procesamiento del corpus, que contempló la extracción de contextos definitorios, la extracción de campos semánticos y la construcción de clústeres de categorías, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se procesó el estudio. A partir del corpus, lo seleccionamos, luego hicimos limpieza de datos, luego introdujimos listas de paro y al final hicimos el procesamiento final de los datos que obtuvimos, ¿no? Para procesar este corpus formado de 19 documentos que antes les platiqué, apliqué técnica de procesamiento del lenguaje natural y específicamente trabajé con tres programas de procesamiento del lenguaje natural: TERT-EDGE, WordSmith y WordStat, ¿no? Para llevar a cabo estas tres actividades que tenemos acá: contextos definitorios, campos semánticos y clústeres de categorías. Okay. Entonces, los resultados. ¿Qué fue lo que encontré a partir de esta exploración de procesamiento del lenguaje natural en un corpus documental sobre resiliencia bibliotecaria? Primero, a la pregunta de qué entendemos por resiliencia en el ámbito bibliotecológico. A partir del corpus procesado fue posible recuperar 31 contextos definitorios en los que es posible observar qué entendemos por resiliencia en el contexto bibliotecológico. Algunos ejemplos son estos que voy a mostrar aquí. Tenemos que resiliencia es adaptarse de manera inteligente a cambios, resiliencia es capacidad que tienen las bibliotecas. Entonces, de estos contextos definitorios, en los 19 documentos fue posible recuperar 31 contextos definitorios. Algunos son el término resiliencia sola, mientras que otros ya se refieren a resiliencia organizacional, ¿no? Entonces, fue interesante analizar cada uno de estos contextos definitorios. Voy a agregarlos en el apéndice, en la presentación del documento derivado de este congreso para que los consulten los interesados. Bueno, luego, ¿qué más? A partir de estos contextos definitorios, yo pude concluir que la resiliencia bibliotecaria es conceptualizada tanto en el plano individual como organizacional. Desde el punto de vista individual, retoma muchos elementos de la resiliencia desde el punto de vista psicológico. Mientras que desde el punto de vista organizacional, el concepto se observa más complejo y se adhiere a aspectos y servicios presentes en las bibliotecas. Luego, a la pregunta, ¿qué elementos conforman la resiliencia desde una perspectiva bibliotecológica? A partir del corpus procesado fue posible detectar 341 elementos conceptuales relacionados con la resiliencia en el ámbito bibliotecológico. Y aquí están los 341 nodos conceptuales asociados con resiliencia. Vemos que resiliencia es el centro temático, el centro conceptual, y aparecen como conceptos relacionados pandemia, COVID-19, salud, bibliotecas híbridas, capacidad de una organización, crisis económicas, aparecen muy, muy presentes. Big Data es otro de los elementos ante los cuales las bibliotecas deben ser resilientes. Enfermar gravemente es otro de los elementos. Apertura al cambio, los roles de liderazgo, los compromisos, ¿no? El entorno digital es otro aspecto que preocupa a las bibliotecas y ante las cuales tienen que ser resilientes. Ok, entonces son 341 elementos entre los cuales destacan estos que vemos aquí, ¿no? Ante esto, la resiliencia se forma de un núcleo de conceptos como cultura digital, crisis sociales, apertura al cambio. Bueno, voy a continuar.
¿Con qué aspecto de la biblioteca se vincula esta resiliencia? Igual, a partir del corpus documental y el procesamiento de minería de texto aplicado a este corpus documental, fue posible detectar 7 rubros en los cuales la resiliencia se hace más presente en las instituciones bibliotecarias. Estos son los individuos, referidos como el personal, la organización, los servicios, la organización de la información, las adquisiciones, los presupuestos y las colecciones. Esto implica que estos 7 elementos, estos 7 nodos temáticos que eran más grandes, son los que tienen que ser resilientes ante estos periodos que estamos enfrentando. Se habla de servicios resilientes, servicios digitales, servicios prestados de manera virtual. Organización de la información también tiene que ser otro elemento de la biblioteca que se observa que tiene que tratarse de manera específica en el contexto resiliente. Las adquisiciones, se habla específicamente de que el contexto actual nos sitúa ante un nuevo panorama de adquisiciones bibliotecarias, ¿no? Los presupuestos en este contexto también se observan como otro elemento, ¿no? Reducción de presupuestos y las colecciones. Las colecciones, porque están abandonadas, están sin mantenimiento físico y entonces hablan de colecciones resilientes en tiempos de pandemia, especialmente. Un último, finalmente, a partir del procesamiento de minería de texto, fue posible detectar nodos semánticos vinculados con la resiliencia bibliotecaria. Estos nodos semánticos se detectaron 9 nodos semánticos, sin embargo, solo presento aquí 4. 4 que son los que tienen más densidad terminológica. Tengo otros más, pero por ejemplo, factores disruptivos era una nube terminológica muy grande frente a nodos más pequeñitos que tenían quizá 2 términos relacionados, 3 términos relacionados, ¿no? Entonces, los nodos semánticos de la resiliencia están asociados a factores disruptivos, a acciones resilientes, a modelos y técnicas formales de resiliencia y a la finalidad misma de la resiliencia. Entre los factores disruptivos podemos detectar esto. Se detectaron 91 factores disruptivos que motivan la resiliencia en las bibliotecas. Algunos de estos son avances tecnológicos, boicoteo del público, condiciones climáticas adversas, recortes de presupuesto, deterioro en los edificios, entendimiento de la nueva normalidad. La generación Google aparece como otro elemento ante el cual la biblioteca tiene que ser resiliente. Largas jornadas de trabajo, robo y vacío en las colecciones. Entonces, estos elementos disruptivos son los que generan o los que motivan la resiliencia en las bibliotecas, ¿no? Doctora Suárez, le restan 3 minutos. Gracias. Sí, casi acabo. Las acciones resilientes, aquí en las acciones resilientes se detectaron 51 acciones resilientes. Algunas de estas son aceptar, adaptarse, contemplar, administrar el cambio, aprender de la experiencia, poseer claridad de propósito. Entonces, 51 acciones resilientes consideradas en un mundo semántico. Luego, los modelos y las técnicas formales de resiliencia. Aquí se detectaron 10 propuestas de resiliencia formales y algunas de ellas en el modelo de acción resiliente, las baterías de escenario, la logoterapia, los relatos de esperanza, la terapia psicológica, la medicina curativa, el modelo HERO y la propuesta de Horn y Orr, ¿no? Y al final, el último núcleo, el último nodo semántico, las finalidades de la resiliencia. A partir del corpus y la minería textual, fue posible detectar que hay 19 finalidades de la resiliencia bibliotecaria. Algunas de ellas son calidad de vida, crecimiento individual, desarrollo sostenible, integración de la comunidad, organización resiliente, vida estable y mejora institucional, ¿no? Estos fueron como los nodos semánticos más presentes. Les comento que hay otros más chiquitos que tienen menos términos y por eso no los traje aquí, pero igual los mandaré a anexo en el trabajo final.
¿Qué puedo concluir de este trabajo que hice? Bueno, primero fue una experiencia muy, muy innovadora, pero además experimental, ¿no? ¿Qué voy a sacar a partir de procesar de manera textual un corpus sobre resiliencia bibliotecaria? Entonces, la experiencia me deja unos buenos resultados. Siento que saqué qué entendemos por resiliencia, saqué los nodos semánticos de la resiliencia y entonces creo que abordar temas desde un punto de vista de procesamiento del lenguaje natural a partir de corpus muy bien establecidos es una técnica efectiva, ¿no? Una técnica efectiva para construir vocabularios controlados y también para entender un tema, ¿no? Concluyo que la resiliencia es un tema en construcción en el contexto bibliotecológico. Concluyo que antes de la pandemia por COVID-19, resiliencia bibliotecaria era ya un asunto de interés. No obstante, se ha fortalecido en los últimos años, ya que actualmente refiere tanto a la resiliencia individual como a la resiliencia organizacional, ¿no? Entonces, creo que al final esta práctica, esta experimentación, nos permite ver el campo de la resiliencia desde un punto de vista temático, desde un punto de vista terminológico conceptual. Nos puede servir en este momento para hacer glosarios sobre resiliencia, diccionarios sobre resiliencia. Nos sirve para fortalecer nuestros vocabularios controlados en relación con COVID-19, con resiliencia bibliotecaria. Y también nos permite ver un panorama de este tema de manera general. Eso sería todo. Agradezco su atención y les dejo mi dato de correo por si tienen alguna sugerencia o comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Suárez, por compartir con nosotros su visión acerca de la resiliencia. Vaya, el aspecto de su semántica y su asociación con las bibliotecas, esto a través de una problemática muy, muy específica que usted plantea a través de su estudio, que está relacionada con las conceptualizaciones y terminologías, ¿no?, que interactúan entre la biblioteca, entre este concepto muy, muy, redundante, que es como el de la resiliencia que estamos aconteciendo actualmente, y bueno, cómo estos dos elementos interactúan, ¿no?, con este concepto también y término de la COVID-19. Además, creo que su ponencia, nos ofrece un acercamiento, ¿no?, a las metodologías que se pueden implementar en los análisis terminológicos y cómo es factible, desarrollar este tipo de estudios desde la visión bibliotecológica. Muchas gracias, doctora Suárez. Creo que estamos un poquito apretados de tiempo. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas de parte de nuestro auditorio. Antes de entrar en esta sesión, es necesario señalar que el doctor Arellano se disculpa con nuestro auditorio y con nuestros colegas debido a su retiro prematuro de la mesa, esto debido a una serie de compromisos, ¿verdad?, que tiene que atender en otros eventos. Bien, entrando de lleno a las preguntas que tenemos planteadas por nuestro auditorio, tenemos una pregunta que está dirigida a la doctora Catalina Naumis, en donde, doctora, le pregunta a usted nuestro auditorio, ¿considera que sería útil la investigación terminológica del COVID-19 en los recientes fenómenos de migración en Norteamérica? Pues sí, hay muchas estadísticas. Fundamentalmente, lo que observé en la investigación que hice es que hay información estadística muy relevante en todos los aspectos. No da el tiempo para explicar todo el alcance que tiene la información que se está generando en este momento, pero sí la aparición de estadísticas considera también a los migrantes y también hay información de parte de la Secretaría de Salud de México acerca del comportamiento frente a la pandemia de este grupo social. Muchas gracias, doctora, por la respuesta a esta pregunta que nos expresa nuestro auditorio. Como les he señalado, hay alguna serie de cuestiones muy interesantes que se pregunta a nuestro auditorio. Desafortunadamente, por los tiempos ya estamos muy, muy, muy apretados.
pues más adelante yo les haré llegar a nuestros ponentes aquellas preguntas que fueron efectuadas a través de, pues vaya, del desarrollo de sus ponencias y en donde nuestro auditorio tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de expresar estas interrogantes. Bien, vaya, no me queda más que agradecer su participación a nuestros ponentes en esta tercera mesa del coloquio de investigación bibliotecológica y de la información. Sobre todo les agradecemos a nuestros ponentes por compartir sus conocimientos y motivar las reflexiones respecto a la resiliencia en el contexto de la organización de la información y el conocimiento. Por supuesto, también agradecemos a nuestro amable auditorio por su asistencia y vaya, los invitamos a seguir pendientes de las actividades futuras de este 39º Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. Buenas tardes y hasta la próxima. Despedimos a nuestros ponentes y moderador con un animado aplauso virtual. Y pedimos a nuestros asistentes un momento para dar inicio a la siguiente mesa. Bueno, yo los dejo. Nos vemos en un rato más en la mesa del CIM. Sí, nos vemos. Bye, doctor Daniel. Hasta luego para todos. Gracias, Egbert. Gracias, Alejandro. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bueno, vamos a cambiarnos la camiseta. No sé si sigamos en vivo, Eli. Seguimos en vivo. La sala, la antesala es el room 1. Están poniéndose de acuerdo los ponentes. Pero este está en vivo, estamos en vivo por internet. No estamos cortando la transmisión. No estamos cortando la transmisión esta vez, está en vivo por el mismo link. Entonces apagamos las cámaras otra vez. Sí, mejor. Ok. Hola, Hugo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy bien. Hola, Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Nos puedes mandar a la otra sala, por favor, Eli? A Hugo ya. Bueno. El doctor Buchas todavía no entra. Sí, ya estaba por aquí también.
Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la cuarta mesa del 39º Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, la Bibliotecología y los Estudios de la Información ante los Procesos Resilientes, Debates Emergentes en Nuevos Contextos. A continuación, moderando la Mesa 4, Acceso a la Información y el Dominio Público en Tiempos de Pandemia, queda con ustedes el doctor Juan Buchas Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Un agradecimiento al doctor Alejandro Ramos por la invitación para participar en este 39º Coloquio de Investigación Bibliotecológica. Vamos a dar inicio a esta mesa, como se ha mencionado, que es la mesa 4, y él es Acceso a la Información y el Dominio Público en Tiempos de Pandemia, o también llamada El Amor en los Tiempos de Cólera, como quien dice. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Tenemos 4 panelistas de lujo, ya han oído ustedes las reseñas. Todos ellos grandes expertos en estos temas de la información. Los 4 además forman parte del Seminario de Información y Sociedad, y los 4 puedo decir que son queridos amigos míos. Entonces vamos a dar inicio en el orden en el que está aquí el programa, con la presentación del doctor Hugo Figueroa, que se llama Repensando el Dominio Público, los Bienes Comunes de Información y el Acceso a la Información y al Conocimiento en Tiempos del COVID-19. Cada uno de ellos contará con 15 minutos para la presentación. Doctor Hugo Figueroa, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, doctor Juan Buchas. Y voy a iniciar con mi presentación. Voy a iniciar compartiendo pantalla. ¿Ya se está viendo la pantalla? Ya. Bien. Ya está a la vista. Sí. Muchas gracias. El título de esta ponencia, como ya se comentó, es Repensando el Dominio Público, los Bienes Comunes de Información y el Acceso a la Información y al Conocimiento en Tiempos del COVID-19. Sin duda, estamos todos con el conocimiento de que esta no es la primera pandemia muy grave que hemos sufrido en la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, esta pandemia COVID-19 tiene ciertas singularidades. ¿Pero en qué radica esa singularidad? Radica en que estamos en una era nueva de la historia de la humanidad, caracterizada como sociedad red, donde, por lo tanto, todas las actividades humanas están íntimamente interconectadas a escala global y se caracteriza por crecientes flujos de información, de personas y de objetos. De allí que, entonces, por otro lado, tenemos una serie de tendencias que vivimos, por supuesto, protagonizamos, pero también atestiguamos en un modelo también muy singular que, de acuerdo con diversos autores, lo podemos caracterizar como sociedad del espectáculo. En el sentido de que, por ejemplo, cuando las primeras noticias acerca de este nuevo virus empezaron a difundirse, lo veíamos como si estuviéramos viendo un videojuego o una película, etcétera, lo veíamos lejano. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que ya no estaba este fenómeno tan lejano. Entonces, dentro de esta sociedad red,
y sociedad del espectáculo, podemos ver algunas tendencias a escala global que de manera esencialmente instantánea, entre comillas, podemos atestiguar. Grandes flujos de personas y del virus, también de información, de transacciones económicas y financieras, y adelantos científicos muy importantes que se llevan a cabo de forma crecientemente acelerada, y todo esto nos provoca un impacto notable en todas las esferas de nuestra interacción humana. Y en especial esta nueva pandemia nos ha causado una huella profunda en todo tipo de aspectos, sean psicológicos y somáticos, físicos, y sobre todo en el imaginario, en nuestro imaginario social. Y esa huella profunda ya no está solo en una perspectiva de sociedad del espectáculo, sino que ya en este momento prácticamente todos los seres humanos que habitamos este planeta tenemos casos ya muy cercanos de familiares, amistades, colegas y otras personas con las que nos relacionamos que han sufrido muertes o que han quedado con graves secuelas o que han perdido sus trabajos, entre otros aspectos. Y todas estas situaciones complejas nos empujan a crecientes estados de depresión, ansiedad, desánimo, pesimismo. ¿Qué hacer entonces? Pues saber enfrentar estas situaciones de adversidad, adversidad y tratar de imaginar, crear procesos positivos. En pocas palabras, sigue diciendo sí a la vida y actuando en consecuencia, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y estas perspectivas nos llevan al tema de la resiliencia, construir nuevos caminos positivos aún en los casos más extremos de adversidad. Esta es la portada de la edición original publicada en 1946 de un referente en estos temas de resiliencia, de aún en los casos más extremos, encontrar salidas y decirle sí a la vida. Esta es la portada del famoso libro de Viktor Frankl que se titula en español En busca, El hombre en busca del sentido. Una portada, una edición posterior en alemán, en la versión en español. Y entonces, por otro lado, bien sabemos que la pandemia ha traído como consecuencia también una publicación acelerada de obras sobre pandemia, pero también sobre el tema de la resiliencia vinculada con el COVID-19. A continuación, algunos ejemplos de estas publicaciones. Este tema, por supuesto, lo ha tratado con mucho mayor detalle, ese vínculo y creciente publicación, la doctora Catalina Naumes, entre otros ponentes. Y con esta ejemplificación de portadas de solo algunos libros, por supuesto, nos podemos dar cuenta que esta temática de COVID-19 resiliencia, pues se vincula con diversos aspectos psicológicos, tecnológicos, medioambientales, etc. Y quiero centrarme en este libro que, bajo el tema de resiliencia COVID-19, nos propone el repensar unos nuevos comunes, unos nuevos bienes comunes. Entonces, es importante destacar la temática de este último libro, puesto que ante los grandes estragos que ha provocado la pandemia COVID-19, llegamos
a considerar un imperativo social de repensar lo común, repensar y construir comunidades, repensar los bienes comunes de información, y en el marco de estos últimos, repensar el dominio público. De tal manera que llegamos a este tema principal, repensando el dominio público, los bienes comunes de información y el acceso a la información y al conocimiento en tiempos de COVID-19. ¿Qué entendemos por dominio público? En síntesis, todas aquellas obras que podemos difundir, imprimir, comercializar, etcétera, y que ya no están sujetas a derechos patrimoniales de autor. ¿Y cuál es el problema? El problema radica en que el compartir al máximo sin ninguna restricción todo tipo de información y conocimientos entra en conflicto con los derechos patrimoniales de autor, sean estos individuales o colectivos. De tal manera que, entonces, bajo esa idea, vale la pena ubicar el origen histórico de esos derechos de autor y del dominio público. En ese sentido, las primeras leyes sobre propiedad intelectual y derechos de autor protegían sobre todo los derechos de la sociedad y se creó un sistema en un inicio que otorgaba licencias cortas en temporalidad para exclusividad de los derechos patrimoniales, un límite temporal corto, para después de ese límite temporal corto alimentar el dominio público para beneficio de la sociedad. Entonces, en sus orígenes, el dominio público era lo prioritario, mientras que los derechos patrimoniales de autor eran lo secundario. Pero con el paso del tiempo, eso ha cambiado drásticamente, se ha pervertido esa idea original. De tal manera que nos encontramos con cada vez mayores restricciones al dominio público y un énfasis sobre todo en las ganancias patrimoniales y, curiosamente, no necesariamente por parte de los autores, sino de los grandes corporativos editoriales, obras de entretenimiento, etcétera. Y bajo ese fenómeno que estamos viviendo, entonces la proposición fundamental que han esbozado diversos autores es rescatar la idea original y reinterpretar la esfera del dominio público para lograr un mayor equilibrio en el universo de la información y el conocimiento en términos de acceso tan necesario a esa información y conocimiento. Es como componentes del dominio público, podemos decir que existen varios: aquellas obras cuyos derechos patrimoniales han expirado, aquellos datos, información, ideas y conocimiento que no están cubiertos por las leyes de derechos de autor, obras que desde el inicio son compartidas voluntariamente por los creadores bajo un esquema de Creative Commons, etcétera, y otras que tipo de opciones que permite que se compartan obras, como lo que está impulsando el Tratado de Marrakech, por ejemplo. Entonces, en nuestro entorno de pandemia y vinculado con la resiliencia, es visible detectar un conjunto de tendencias hacia la ampliación y el enriquecimiento del dominio público. Doctor, ¿cuáles son estas? Quedan 5 minutos. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Estas son reinventar y enriquecer el dominio público, ampliar su influencia y que eso impacte todas las esferas de la actividad humana. En eso tendrían un papel absolutamente esencial las bibliotecas, los archivos y los museos, y por lo tanto, en lo que concierne a bibliotecas, nuestro papel como bibliotecarios. Cuando reinterpretamos el dominio público, no estamos diciendo que no se reconozcan los
beneficios de la propiedad intelectual en su vertiente patrimonial, pero sí que se pueda encontrar un equilibrio, lograr un equilibrio que logre también beneficios en la sociedad. Es decir, reconocer la importancia de los derechos de autor en un sentido positivo, pero también la importancia del dominio público en un sentido positivo. Es también importante valorar el dominio público como un universo de recursos de información del conocimiento que coexisten junto con la propiedad intelectual y los derechos de autor y que, por lo tanto, no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan unos y otros para lograr un beneficio social en nuestra cultura y conocimiento. Por otra parte, es importante en esa reinterpretación del dominio público enfatizar el valor social, cultural y público que este concepto implica para lograr un frente de batalla sólido en beneficio del bien común y el pro común. En ese sentido, son perspectivas importantes que el dominio público se vincule creativamente con otros elementos que promueven el acceso abierto a la información y al conocimiento, como son los bienes comunes, el acceso al conocimiento, denominado en inglés A2K, y la cultura libre. Y, entre otras acciones, esta ya es la última diapositiva, y recomendaciones, tendríamos los siguientes: los plazos relativos a los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual y los derechos de autor deberían reducirse. Las bibliotecas, museos y archivos deben promover la digitalización de documentos y bienes culturales únicos, obras huérfanas, materiales fuera de comercio y obras en dominio público, haciéndolos disponibles en acceso abierto. Es fundamental ampliar las prerrogativas de los usuarios, flexibilizando las excepciones y límites a los derechos patrimoniales de los creadores, y si una obra está ya en dominio público, todas sus modalidades de expresión, incluyendo las digitales, deben permanecer en el dominio público. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, doctor Juan Busas, por su moderación. Dejo de compartir pantalla. Gracias, doctor Hugo Figueroa, y sobre todo por apegarse muy bien al tiempo. Sin duda, este es un tema que se va a tratar en todas las ponencias, que es del mayor interés, en especial los bienes comunes, el dominio público. Creo que en estos tiempos, en este último año y medio, ha habido muchísimos ejemplos de piezas de información que se han trasladado hacia los bienes comunes y hacia el dominio público, que han sido valiosísimas, sobre todo estas cuestiones que han tenido que ver con los elementos de salud, psicológicos, económicos, etcétera, derivados de la pandemia. Creo que este tiempo ha sido un gran ejemplo de que es necesario que esos bienes comunes permeen cada vez más hacia la sociedad. Este ha sido un ejemplo muy claro de lo necesario que esto es. Si ya antes era evidente y era un tema interesante hablar de los bienes comunes, el dominio público, creo que este último año y medio ha hecho mucho énfasis en la mayor necesidad de esto. Nuevamente, muchas gracias y continuamos con el programa. Gracias. En segundo lugar, tenemos a la doctora Celia Mireles Cárdenas y a la licenciada Oralia Hernández, que nos van a presentar una reflexión acerca del acceso a la información pública en los tiempos de pandemia, la infodiversidad, memoria y servicios digitales. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y atendernos en esta reflexión, también por los tiempos que estamos dando, de comentar algunas inquietudes y experiencias que relacionadas a la pandemia, a la protección y a la memoria documental. No sé, ¿había enviado la presentación o la pongo desde aquí? Bueno. No lo sé.
Adelante, está abierta la posibilidad de que coloquen láminas. Sí, en lo que la coloco voy a ir iniciando, o si por favor esté Oralia, le voy a hacer una exposición conjunta, en lo que voy iniciando para no consumir más tiempo. Bien, pues básicamente nuestro trabajo tiene el título de Acceso a la Información Pública en Tiempos de Pandemia, Infodiversidad, Memoria y Servicios Digitales. La presentamos la licenciada Oralia Hernández Luna y quien tiene la voz, Celia Mireles Cárdenas. En este sentido, pues nosotros como introducción tenemos que la pandemia COVID-19 ha trastocado la vida del ser humano en múltiples variantes. Una de ellas es el acceso a la información pública gubernamental que se ha visto rebasada con relación a la cantidad de solicitudes de trámites para la obtención de documentos oficiales principalmente, pero que ha dejado en evidencia, entre otros aspectos, la falta de organización de los archivos y colecciones documentales en general que se tienen en el resguardo, sobre todo de instituciones oficiales. De esta forma, esta presentación es parte de una investigación que tiene como objetivo analizar los cambios ocasionados por la emergencia COVID-19 en el acceso a la información pública gubernamental, así como explorar las condiciones de los archivos y colecciones en distintas dependencias gubernamentales que contribuyen o obstaculizan el cumplimiento de dicho acceso. Lo anterior nos permite identificar elementos y acciones que contribuyen a una mejora en la realización de las prácticas de organización, resguardo, disposición y acceso a la información documental. Oralia, ¿se está viendo la pantalla del correo? No, la presentación. Bueno, continúa usted, por favor. Si quiere, yo la pongo. Doctora, ya la tengo aquí, soy Marisa. ¿Quiere que la proyecte? Sí, por favor, gracias. Oralia, si continúa, por favor. No sé, igual tiene alguna situación. Bien. Dentro de este contexto, los momentos de crisis sanitaria son factores de cambio en México. Sí, bueno, perdón, Oralia, continúe, por favor. El micrófono. No, el micrófono lo tiene apagado. Sí. Continuando con lo que la maestra comenta, sí, los momentos de crisis sanitaria son factores de cambio. En 2009, México atravesó por una emergencia mundial debido a la gripe H1N1. El 29 de abril del mismo año, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió un comunicado. Algunos puntos esenciales fueron priorizar la vida, la salud en pro de las familias mexicanas, suspensión de actividades, salvo actividades esenciales, muy parecido a las medidas que se tomaron en la actualidad. Se enfatizó en el frecuente lavado de manos, cubrebocas, estornudo de etiqueta, que es la parte interna del brazo, no saludar de mano ni beso, evitar aglomeraciones y lugares cerrados sin ventilación. Se recomendó limpiar con agua y jabón manijas de puertas, se instó a quedarse en casa para protegerse y se informó sobre los síntomas. Finalmente, la OMS dio fin a la pandemia el día 10 de agosto de 2009. 10 años después, aparece un nuevo virus conocido como COVID-19, con repercusión, pues ya sabemos, de carácter mundial, muy por encima de lo que fue el H1N1, una pandemia sin precedentes nacionales y estatales, bueno, en el caso de aquí, que nosotros somos de San Luis Potosí. Bueno, pues este virus es sumamente contagioso, ya sabemos la gran letalidad que puede ocasionar. En México, al día 29 de julio, habían fallecido 45.361 personas, de las cuales 387 eran potosinas. Casi 6 meses después, al día 15 de diciembre de 2020, eran 114.000 a nivel nacional y 2.787 a nivel local. Estos datos son relevantes porque, pues, los decimos como cifras, pero estamos hablando de personas y todo tiene que ir en esta función de los seres humanos, la información al servicio del hombre. Hoy en día, las cifras de decesos son exorbitantes. Esto ha generado nuevas formas de actuación y cambios en las estructuras sociales. Existe una latente necesidad de adaptación a la nueva normalidad. Se vislumbra un futuro complejo debido a las secuelas emocionales producto de la pandemia, por lo que es necesario fortalecer la salud mental en general,
y con énfasis en los menores, que han atravesado por confinamiento, pérdidas y violencia en algunos casos. Las arduas jornadas frente al monitor han sido el canal de invasión a la intimidad de las personas. Pero antes de afirmar que nos encontramos frente al Lomovidens, que ya hablaba Giovanni Sartori, también hay que observar la otra cara de la moneda, la útil herramienta que ha significado el Internet, junto con las computadoras, dispositivos móviles y aplicaciones, han permitido que de alguna manera sigamos en conexión con el otro, por medio de videoconferencias, redes sociales, páginas, información oficial, entre otras. A más de un año de clases virtuales, pocos se están restableciendo las clases y actividades laborales de manera presencial, poco a poco, junto con la modalidad mixta, híbrida o escalonada, que junto al trabajo en línea conforman una nueva realidad para la convivencia del ser humano. También hemos visto que muchas veces hemos escuchado esa frase del dominio público que dice información es poder. Sin embargo, en la actualidad, a pesar de tanta información que se traslada de un lado a otro, podemos preguntarnos por qué más allá de un empoderamiento persiste el miedo en quienes han recibido la información. Quizás se debe a que esta información no satisface las necesidades del receptor, sino por el contrario, genera preocupación al ser errónea o estar incompleta, y no se logra llegar al anhelado conocimiento que sirva para ser aplicado como una herramienta de utilidad para el bienestar. Hay un suceso muy importante en este sentido. Ocurrió el día 20 de abril de 2020, cuando la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras del IMSS, emitió un discurso en el cual insta a la ciudadanía a respetar y proteger la integridad de los trabajadores de la salud ante las agresiones que había sufrido este personal, principalmente las enfermeras, pues hubo un periodo donde algunas personas capturadas tal vez por el miedo les vertían cloro cuando estaban abordando el transporte público o iban por la calle con el uniforme, denotando la falta de información y conocimiento respecto a las formas de contagio. Respecto al acceso a la información pública, pues destaca el artículo 6 constitucional, es fundamental en este aspecto, pues es reglamentario de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y establece los principios para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado y en primera instancia se da cuando los entes obligados proporcionan publicidad y promoción de los datos públicos y el ciudadano puede ejercer el derecho a saber de la existencia de la información contenida en bases de datos o donde se encuentra almacenada. Por supuesto, también se considera la calidad. Tiene que ser veraz e imparcial esta calidad de la información o del conjunto de datos organizados que manifiesten una serie de cualidades. Tiene que ser precisa, oportuna, íntegra y significativa. Sin embargo, se viven tiempos difíciles donde existen brechas que generan asimetrías sociales. Por ejemplo, de acuerdo al diagnóstico institucional de transparencia del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del 2017 al 2021, PROTAI, nos ofrece unos datos que son del que el 94% de los sujetos obligados no publica información en lenguas indígenas y un 70% tampoco publica información con perspectiva de género. El Sistema Nacional de Transparencia también emitió un comunicado cuya sexta recomendación es promover por los organismos garantes la generación de información útil y accesible para atención a mujeres en situación de violencia familiar, así como a los grupos en situación vulnerable. La situación que se vive ha generado un incremento de la violencia doméstica, situación que lamentablemente se ha agravado en el periodo de confinamiento que se ha vivido en estos últimos meses. En este contexto, se observó el aumento de demanda de los servicios digitales, situación por la cual las instituciones públicas adoptaron prácticas con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Y en donde, para obtener acceso a la información, el usuario está obligado a ejecutar una serie de acciones muy tediosas. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas planteadas como soluciones institucionales no contemplan los indicadores claves de la población, tales como las características educativas, la alfabetización y el dominio en tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs,
características demográficas, sociales, rango de edad, lugar de residencia, índice de rezago social y estas características económicas. Todo esto delata una gran rémora burocrática. Un claro ejemplo es la existencia de estas páginas con buenas intenciones de ir guiando al usuario, pero es, finalmente solo redireccionan y pues, no cumplen, no tienen una funcionalidad. Los trámites, algo que es un ejemplo muy claro, son los trámites que se realizan ante el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, o el Instituto Nacional Electoral, el INE, que han instaurado este sistema de citas por Internet con el propósito de evitar aglomeraciones, pero por el contrario, no cumple con este objetivo. Pues el usuario llega a un instituto. Un minuto, sí. Le piden que lleve a la evidencia de la cita que consiguió en Internet, pero finalmente pues solo se encuentra con esta obstaculización y pues muchas veces nos encontramos con la frustración de este ciudadano al realizar trámite sobre trámite y pues ejecuta esta serie de acciones tediosas, siendo que lo que realmente requiere es hacer valer este trámite para gozar de un derecho. Este ejercicio. Bien. En este contexto, también la parte de, en esta etapa que estamos viviendo, que todavía no está concluida, el papel de las instituciones documentales como archivos, museos y bibliotecas, pues cobra una importancia también relevante, porque también estamos teniendo o están teniendo cambios significativos, no solamente en la oferta de servicios o en el aumento de la demanda, sino en la forma de recuperar esa información, de garantizar su preservación y su, podríamos decir, acceso posterior. Si me permite la penúltima diapositiva, por favor, Marisa, ya nada más para ir concluyendo, de que precisamente está la relevancia que la UNESCO, pues bueno, ha hecho una declaración que debe de ser tomada en cuenta por las instituciones de la memoria, como los archivos, bibliotecas y museos, así como las entidades de investigación y educativas, para paliar y atender los efectos que la pandemia ha ocasionado en los diferentes ámbitos de acción del ser humano. En este sentido, esta experiencia, como lo hemos dicho, el papel que tiene la información documental para, pues en su momento, prever o tener la experiencia y poder tener una mejor atención o respuesta a las emergencias que nos están brindando, pues es muy importante. Sobre todo, hablamos no solamente de datos oficiales, que son relevantes para tenerlos para un posterior análisis, porque ahorita hemos estado como a marchas forzadas atendiendo las emergencias, pero en su momento habrá que reflexionar lo que pasó y las acciones que se tomaron, pero también y sobre todo para paliar la situación que se está viendo en la parte psicoemocional de las personas de la sociedad, que vienen estos efectos y que debemos de ver también cómo nuestras instituciones han respondido a ello a través de aumento de servicios digitales, aumento de contenidos digitales, inclusive y no solamente servicios de información, sino se han hecho, lo hemos visto, los museos y las bibliotecas han hecho exposiciones virtuales que permiten atender esta parte emocional de digamos, un entretenimiento o distracción por un momento, y cultural, obviamente, de lo que está pasando de los ciudadanos. Pues es, en términos generales, el sentir de esta investigación que estamos realizando con relación al contexto, por lo que ahora en el documento impreso que ustedes van a tener estarán observándose algunas de las actividades y de las acciones que hicieron estas instituciones en este contexto que estamos viviendo. A nombre de mi compañera Oralia, muchas gracias. Y sí, continuamos. Muchas gracias, Celia y Oralia. En efecto, hemos visto surgir una serie de nuevos servicios de información en estos últimos tiempos, inéditos hasta hace poco, impensables o muy superficiales hasta hace poco, pues en un esfuerzo tanto de organismos gubernamentales como de bibliotecas, archivos, etcétera, de poder emitir una serie de
datos, informaciones que la ciudadanía ha demandado en estos tiempos, ¿no? Sin duda es una investigación muy interesante y que va a dar para muchísimo, más que cuando se calmen un poco las aguas, va a haber muchísimo material para poder investigar y ver causas, efectos, y va a ser un nuevo fenómeno de la información que va a poder ser estudiado y que va a dar mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias y continuamos con nuestro programa. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor Nelson Pulido, quien nos va a hablar sobre las bibliotecas y la ciudadanía digital. Adelante, doctor Pulido, por favor. Muchísimas gracias, doctor Boutsas, muy gentil por su invitación. También a los organizadores, al doctor Alejandro Ramos, al doctor Edgar Sánchez, también un saludo especial a nuestra coordinadora del seminario, la doctora... se me fue la voz. Y pues quisiera yo compartirles, si tienen la amabilidad, la presentación que tengo para ustedes en este momento. Voy a ver si logro llegar a la primera diapositiva en la que puedo. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Estamos viendo tu pantalla, nada más hay que activar ya la vista completa. ¿La vista completa? Okay. O si las quieres ir pasando así de una en una también, como prefieras. Ok, perfecto. Vamos a ver si nos permite aquí activarla. Los intervalos manual. Vamos a ver si nos hace ese favor. Bueno, porque la verdad aquí hay un problema. Y ahora nos regresamos a esta, a ver si nos deja llegar. Creo que arrancamos por aquí, a ver si es posible. Hay dificultades con los dos aplicativos, tenemos dificultades en este momento, pero creo que les había ocurrido a nuestros antecesores. Entonces, ofrecerles una disculpa por este impasse. Quiero compartirles con ustedes un avance que tenemos al respecto de las bibliotecas y la ciudadanía digital y lo que hemos venido teniendo nosotros como desarrollo de estas posibilidades. Y los compañeros ya venían conversando sobre las bibliotecas, sobre los archivos y sobre lo que ha venido ocurriendo en tiempos de pandemia y lo que los tiempos de pandemia le han procurado a la sociedad en general, lo que le ha procurado a la familia, lo que le ha preocupado también a los integrantes de esa familia y pues, ¿por qué no decirlo? En concordancia con esa sociedad, con esa célula básica de la sociedad que es la familia, pues también entender nosotros que la biblioteca ha cambiado también, así como han cambiado los archivos, los museos, pues obviamente esta sociedad, acorde con estas modificaciones que son dinámicas en la sociedad, pues sus herramientas también se modifican, se diversifican y se dinamizan, obviamente atendiendo a esas disposiciones y a esas posibilidades en que se puede formar al ciudadano, se puede acompañar al ciudadano para su desarrollo en el colectivo. Pues en este camino es viable ver que nosotros buscamos un universo en el que estamos innovando, en el que vivimos cambiando, en el que vivimos exigiendo tanto del Estado como vivimos exigiendo también de los particulares esa interacción y esa comunicación. Y obviamente como no es un entorno estático, sino que es dinámico, pues vivimos innovando en esa plataforma de servicios, en esa plataforma en la que demandamos también situaciones de la interacción, del compartir, del generar, del producir, del administrar, del entregar
y pues disfrutamos de posibilidades como los que decía la doctora Celia ahora en su presentación, sobre esos documentos, sobre esa información, sobre esos servicios, porque finalmente se traducen en una plataforma de servicios que le otorga el Estado hacia los ciudadanos y que algunas entidades privadas también como sujetos obligados tienen que producir para los ciudadanos en general. Entonces, en ese orden de ideas, pues fíjense que el término que se viene usando es de los años 90. Y veíamos entonces que en los 90 se acuñó el término de nueva economía. Aquí, pues su base era la información y el conocimiento. Hemos venido evolucionando, hemos venido cambiando. Hoy a esa dinámica se le denomina economía digital, en la que pues absolutamente todo está conectado, está interfazado. Estamos disfrutando entonces de esas dinámicas de trabajo en red, donde la infraestructura tecnológica, ¿cierto?, para la circulación de estos activos digitales, pues se disfruta sobre las plataformas tecnológicas y obviamente con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, pues es donde encontramos sentido para este disfrute, ¿cierto? Ahora, si tenemos en cuenta esta capa de servicios que se apoya sobre el Internet o sobre la Internet, pues se viene dando también una transformación social a lo digital. Esa transformación social a lo digital lo dice un estudio elaborado por el Boston Consulting Group. Dice que en los próximos 5 años, el 72% de las ventas mundiales serían digitales. Y pues traigo a colación este dato porque es sumamente vital pensar que este estudio se hizo antes de pandemia y sus resultados se pudieron compartir antes de la pandemia. Entonces, con ello, pues finalmente estamos hoy disfrutando seguramente de la certeza de algunos de esos datos. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto post pandemia, ya casi salimos de ella, es que el ciudadano digital realmente requiere estar conectado, quiere estar conectado, quiere tener de alguna manera comunicación permanente entre absolutamente todas sus actividades diarias. Entonces, esas actividades diarias, esa vida diaria, que seguramente era estática, se ha convertido en elementos dinámicos y hoy buscamos seguir conectados, mantenernos conectados. Nuestra vida es una extensión de ello. Entonces, en razón a esta situación, pues nuestra vida no la dejamos cada vez que abandonamos uno de los momentos en los que nos encontramos de nuestro ciclo vital. Simplemente que todo nuestro ciclo vital acontece con nosotros en la misma dinámica. Por ello, entonces, pues fíjense que nosotros estamos conectados con ese mundo sin importar en dónde estemos y en el momento en el que seguramente podemos tener esa disponibilidad. Con ello, pues tenemos que ir planteando un problema de fondo y es un planteamiento sobre la transformación digital y los aspectos sociales que devienen de esa transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital nos invita y nos trae cifras, o sea, cifras que han salido ahora del observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que estas cifras son recientes. Pues se han publicado estas cifras que son muy importantes para la reflexión que estamos haciendo. La región logró conectar 2/3 partes de su población a Internet ahora, en este año y medio que llevamos de pandemia, o casi 18 meses que llevamos de pandemia. 40 millones de hogares no se encuentran conectados a Internet. Otro ítem, 32 millones, o sea, 46%, de los niños que hoy están en la región no pueden acceder a teleeducación. Y por ello, pues, se hace necesario, se hace un requisito indispensable en este momento el pensar en que la transformación digital es irreversible. O sea, ya está tocando nuestra puerta, pero finalmente la sociedad la necesita. La CEPAL entonces sugiere y propone que el 1% del Producto Interno Bruto se dediquen, ¿cierto?,
para la conexión de los no conectados y que se asuma este trabajo de conectarlos, pues para que realmente tengamos acceso y que pues tengamos también disposición de la información, porque puede que acceso exista, pero disposición puede que no tengamos. En este sentido, en el primer semestre de 2020, el trabajo aumentó en un 324% y la e-educación a distancia aumentó un 62%. Fíjense entonces que las cifras son bien interesantes en su análisis. De ello hay que ver que el 33% de los hogares urbanos no están conectados a Internet y que el 77% de los hogares rurales tampoco lo están. Entonces, la reflexión nos lleva a mirar que el 42% de los menores de 25 años y el 54% de los mayores de 66 años no tienen servicio a Internet. Con esta dinámica, entonces, pues nos tenemos que adentrar a ver las cifras que publicó la CEPAL hace muy poco en su informe de abril de este año. Y con ello veíamos pues unas cifras complicadas tanto en Producto Interno Bruto como en variación del empleo, con unos crecimientos negativos. Un crecimiento negativo en el tema de variación del Producto Interno Bruto, del PIB, del menos 6.8. Asimismo, una variación también negativa del menos 9 en el tema de empleo. Quiere decir esto pues que la sociedad en general en nuestra región tiene unas complicaciones económicas bastante altas y en el tema de acceso. Por ello, pues la misma CEPAL propone 8 sectores estratégicos para la sostenibilidad de esta sociedad, identificando entonces unos motores para un nuevo estilo de desarrollo y obviamente que con ello se pueda generar competitividad, empleo, bajar o reducir la huella ambiental y reducir las desigualdades o esas asimetrías socioeconómicas y de género. Entonces propone una transición a energías renovables, una movilidad sostenible en las ciudades, un turismo sostenible, una economía circular, una revolución digital universal promoviendo el acceso a la información, una economía del ciudadano, una industria manufacturera de salud y obviamente una bioeconomía articulada sobre una capa de servicios y servicios que correspondan a unos ecosistemas pues, que tengan y que tengan la regularidad de poder ser sostenibles en el tiempo. De aquí, pues obviamente que pensemos en que la transformación digital propone a las bibliotecas, propone a los archivos, propone a los museos unos desafíos. Y unos desafíos, ¿por qué? Porque estamos pensando, como hoy Colombia, que se piensa en que tenemos un ciudadano digital, en que estamos hablando de una sociedad que es digital, tenemos el disfrute del expediente electrónico, tenemos la cédula digital, pensamos entonces en el avance de un ciudadano a la capa de la digitalización, pero pues como dice el profesor Mocus habla de ser ciudadano y de lo que significa ser ciudadano, respetar los derechos de los demás. Y entonces tiene una misiva que les comparto a ustedes y dice que se tiene presente en esa parte de ser ciudadano, se tiene presente al otro y con ello nos relacionamos con aquel que se encuentra, pero también con aquel que se relaciona desde lo lejos, pues es desconocido. Así se reconocen las generaciones pasadas y futuras. Se trata entonces de verlas como compañeros a lo largo de la existencia. Y es lógico que si pensamos en la transformación digital, tengamos que ver a ese otro compartiendo y desarrollando competencias sobre lo que podemos llamar hoy ciudadanía digital, ese ciudadano, ese compartir, ese respeto por el otro y pensarlo entonces anclado a un sistema gubernamental que administra los recursos del Estado mediante la potencialización de las herramientas desarrolladas a través de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Entonces, pensar... Quedan 5 minutos, por favor. Claro, doctor, muchísimas gracias.
Entonces, pensar en ese ciudadano digital es pensar en esa dinámica del compartir de estas herramientas y cómo logramos que tengamos presencia y disfrute de esas tecnologías, pensando en que el ciudadano entonces tiene que aprender, pero que tiene que conectarse, pero que tiene que desarrollar nuevas habilidades que vayan encaminadas a que realmente pueda satisfacer sus necesidades sobre estas plataformas. Entonces, las herramientas tecnológicas se convierten en instrumentos que facilitan el alcanzar esos objetivos y que mediante ellos podamos realmente alcanzar gobiernos participativos y alineados con las verdaderas necesidades de las personas, dice Escallón 2016. Con ello, pues entonces pensar también que debemos universalizar la digitalización educativa y que la educación como tal, que conlleva un papel, ¿cierto?, pensando en las bibliotecas, pensando en los archivos, pensando en los museos, pues que estos cambios también, cambios sociales, atraviesan también el campo de las bibliotecas, y pues que es precisamente con la enseñanza en donde se puede contribuir a la equidad social. Entonces, esa biblioteca se encuentra a la vanguardia de la enseñanza digital, promoviendo, generando, creando, acercando a las instituciones, a los niños en su entorno escolar y social, y crear con ello y con los ciudadanos esas posibilidades de articular una sociedad. Porque se requieren entonces el desarrollo de unas competencias y unas capacidades que hemos denominado habilidades digitales para poder seguir conectados en estas plataformas que nos van a acompañar a desarrollar mejores posibilidades de comunicación y de interacción. Así entonces, fíjense que el Ministerio de Tecnologías de la Información en Colombia en este año 2021 ha definido algunas competencias y habilidades digitales para los seres mayores de 13 años, y entonces determina que estas competencias deben estar en la alfabetización digital, en la etiqueta digital, la comunicación digital, salud y bienestar digital, el comercio electrónico, la seguridad digital, leyes digitales, responsabilidades y derechos digitales, acceso digital, gobierno digital, cultura digital, teletrabajo. Estas dinámicas tienen que irse promoviendo e irse desarrollando, no solamente en el tema del concepto, sino que para que alcancemos la categoría de e-ciudadanía, ¿cierto? Debemos entonces concentrarnos en lo que es el uso de la información en contextos digitales, el uso de recursos digitales en la vida diaria, el desarrollo y el ejercicio del ciudadano en el contexto digital, el uso de recursos digitales para excluidos digitales. Y ahí hay que hacer pues la aseveración que debemos tener presente a estas personas que tienen otra configuración o que tienen efectos diferenciales. ¿Por qué? Porque hay que lograr ser formador de formadores, como dice Vera y Gómez 2021, para poder atender esta dinámica. Llegando a un esquema ya de ir cerrando, pensando en las conclusiones y pensando en que logramos esta posibilidad. Las bibliotecas claramente son organizaciones que deben ajustarse a los constantes cambios sociales. Este hecho pues le permite instalarse en las raíces de la sociedad, dado que su disposición le permite al ciudadano contar con un eje cultural y educativo gratuito y permanente. Así las cosas, pues igualmente como institución debe replantear su relación con la tecnología, pues cada vez es más normalizado el uso de aparatos tecnológicos para consultas, motivo por el cual su presencia en la orientación de la práctica responsable de los mismos puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, como lecciones aprendidas en la pandemia, pues se pone de manifiesto que la región ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la cobertura tecnológica que existe, pero sin embargo a ello no todos los ciudadanos hoy tienen las debidas competencias, así como tampoco poseen el acceso y las diversas posibilidades para llegar de manera transversal al tema. Entonces, por eso la invitación aquí, a través de esta socialización, a que el gobierno y sus instituciones trabajen de manera transversal. ¿Para qué? Para otorgar una mayor cobertura de servicios en todas las capas sociales. Agradeciéndoles muchísimo su atención.
Muchas gracias, doctor Pulido. En efecto, una de las cuestiones que se hicieron evidentes durante la pandemia es, por un lado, esta falta de acceso que tienen todavía muchas personas de diversas sociedades, 40% a nivel mundial, un tercio aproximadamente en la región, sin acceso todavía a las tecnologías de información y comunicaciones para poder entrar a toda esta serie de servicios y de información. Pero igualmente importante es las habilidades informativas a las que ya hizo referencia, que es poder realmente aprovechar una eventual conexión para estar en capacidad de extraer realmente un bienestar, tanto a nivel personal como colectivo, de toda esa información que está disponible. Hace poco estaba leyendo precisamente de las últimas definiciones y esfuerzos que ha hecho tanto la IFLA, la ALA, la American Library Association, la UNESCO, alrededor de las habilidades informativas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que decían, en términos generales, decían que los dos grandes pilares para adquirir y para enseñar las habilidades informativas eran la escuela y la biblioteca. Eran los dos grandes pilares en los cuales se debería de basar la transmisión de las habilidades informativas, porque las habilidades informativas no son innatas, es algo que se aprende, que se enseña, y por lo tanto, pues tiene que haber alguien que las vaya enseñando. Y me llamó mucho la atención que decían en estas instituciones, en estas grandes organizaciones, que los dos grandes pilares para ellos serían la escuela y la biblioteca. Entonces queda ahí esa reflexión de tan importante como la conectividad, pues es el desarrollo de las habilidades informativas y que es muy necesario que las bibliotecas se replanteen cuál es su función social, cuál es su rol en la impartición y en la transmisión de esas habilidades informativas, de esa alfabetización digital que requieren las personas ya conectadas. Muchas gracias por la presentación y continuamos. Para terminar esta mesa, tenemos al doctor Jesús Francisco García, ¿quién nos va a hablar sobre 2021, año de la pandemia, la propiedad intelectual y el dominio público? Adelante, doctor García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Agradezco mucho que el doctor Buchas modere esta mesa. Es un honor compartir con él esta presentación. Y también muchísimas gracias a mis colegas que me antecedieron. Gracias a la doctora Estela Morales y al doctor Jaime Ríos por dirigir el seminario de información y sociedad, y en especial la invitación que me ha hecho el doctor Alejandro Ramos y el doctor Egbert Sánchez para participar en esta mesa. Creo que mi querida maestra Rico, le voy a pedir de favor, ya sabe, estoy aquí con... No se preocupe, doctor, creo que ya está. Ya está su presentación. Ay, perdón, muchísimas gracias. No pasa nada. Bueno, ok. Ya se ve bien. Muchísimas gracias. La que sigue, por favor. Ok, en un momento dado, los puntos que voy a tratar son estos 7 puntos que ustedes pueden ver aquí. Y entonces, la siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Dice, las pandemias a nivel mundial han marcado al ser humano con eventos importantes que impactan en los aspectos sociales, políticos, económicos, médicos, tecnológicos, de investigación y educativos de manera directa en la propiedad intelectual y los materiales documentales en dominio público y acceso abierto. La propiedad intelectual y los materiales en dominio público han cobrado gran importancia en épocas de pandemia COVID-19 desde la perspectiva del copy fraud, que más adelante, la siguiente por favor, voy a ahondar sobre este término desde la perspectiva
de el dominio público. La que sigue, por favor. ¿No? La humanidad ha presentado un sinfín de enfermedades que pueden ser moderadas o de consecuencias graves, y las molestias o los sufrimientos que ocasionan pueden ser leves o graves. Así se han desarrollado las pandemias, que etimológicamente este vocablo procede de la expresión griega pandemon nosema, traducida como enfermedad del pueblo entero. La que sigue. En un momento dado, bueno, hemos vivido muchas pandemias, pero las más recientes que de forma directa han impactado, bueno, tenemos el SIDA, el Creutzfeldt-Jakob, el ébola, el H1N1 y obviamente el más reciente que es el COVID-19, que sabemos las repercusiones que ha tenido en toda nuestra vida a nivel global. La que sigue. Bueno, ahora voy a hablar del teletrabajo y los sistemas sociotécnicos. La que sigue, por favor. Dado el contexto que estamos viviendo de pandemia, ya que con el trabajo individual y en grupo vía remota, se analiza en este el trabajo teórico analítico de propiedad intelectual, tomando en consideración el uso de las tecnologías de información y comunicación, en especial las redes sociales, y cómo éstas impactan la propiedad intelectual, el dominio público a través del copy fraud, y las publicaciones de acceso abierto en tiempos de pandemia. Hay un cambio de la economía de la innovación, de la economía de la información y el cambio tecnológico de los usos de la información. La que sigue. Surge un nuevo paradigma en la forma del trabajo intelectual, la recuperación, el acceso y la difusión de materiales documentales en estas épocas de pandemia. La actualidad sugiere en los creadores intelectuales una nueva forma de organización del trabajo a través del diseño de sistemas sociotécnicos, del teletrabajo y de la teoría general de sistemas. La que sigue. Ok, las redes sociales. La que sigue. Dice, es un hecho que las redes sociales han tenido un incremento exponencial en todos los aspectos. Se observa que los usuarios de redes sociales digitales hacen muchas veces un uso inapropiado e indiscriminado de las mismas a través de la difusión y el intercambio de contenido de todo tipo sin pensar en las consecuencias legales. Y esta es, bueno, una gráfica de enero de este año de cuál es el uso de estas plataformas sociodigitales. La que sigue. Bueno, esta es otra gráfica de en México, cuál es la población total que tiene acceso a estas redes sociales sociodigitales. La siguiente. Y bueno, como podemos ver en esta gráfica, es el incremento de esta utilización de redes sociales digitales con la pandemia, que todos sabemos que, bueno, tienen sus desventajas, pero también tienen muchas ventajas en cuanto a la interconexión con todos nosotros. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar de la propiedad intelectual. La que sigue. Bueno, la propiedad intelectual hace referencia a las creaciones originales de la mente expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible. Y la propiedad intelectual se divide en derecho de autor y en propiedad industrial. La que sigue. Bueno, la propiedad intelectual, como ya comenté, los derechos de autor abarcan libros, obras musicales, pinturas, etcétera. Y la propiedad industrial, patentes, diseños industriales, marcas de comercio, entre otro tipo de propiedad intelectual. La que sigue.
La información y los mensajes circulan sin fronteras en tiempo real e ininterrumpidamente. El paradigma de este fenómeno es lo que ha permitido el uso social masivo de Internet, red que conecta a millones de usuarios y sus dispositivos del mundo entero. Lo anterior ha ocasionado retos sin precedentes en las bibliotecas y a los bibliotecarios orientados a innovar servicios de información digital para los usuarios que lo requieren. Al mismo tiempo, se ha acentuado el requerimiento de otorgar a cada usuario la información digital que responde a sus necesidades documentales, cuidando de manera específica los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. La que sigue. Las redes sociodigitales fundamentan su existencia en la lógica interactiva y multinodal de Internet. Cada ciudadano conectado a la red a través de sus diferentes dispositivos, computadora, tablets o smartphone, es un nodo y cada nodo tiene un rol. La que sigue, como receptor o como quien envía el mensaje. Y ahora vamos a hablar del copy fraud y el dominio público. La que sigue. Copy fraud es una reclamación falsa de derechos de autor por parte de un individuo o institución con respecto a un contenido que es de dominio público. Este término fue acuñado en el 2006 por Jason Mason, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois. Y también el copy fraud alude a las reclamaciones de editores, museos y otros, como cuando un propietario legítimo de derechos de autor reclama a sabiendas o con conocimiento constructivo derechos más allá de lo que la ley permite. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor. La que sigue. Los tipos es la declaración de poseer los derechos de una obra en dominio público, la pretensión de imponer restricciones de uso no previstas por las leyes, eliminando así las excepciones contempladas en estas, la pretensión de privatizar un contenido de dominio público, confundiéndolo con un nuevo soporte, y la pretensión de privatizar un contenido en función de la posesión de una copia o de un archivo de este contenido. La que sigue. Importancia. La relevancia del dominio público radica en el desarrollo continuo de la tecnología, de las ciencias y de las artes, puesto que dicho espacio público no solo se constituye para un goce pasivo del público, sino que servirá directamente al interés privado de quienes activamente deseen seguir investigando, desarrollando o creando innovaciones u otro tipo de expresiones intelectuales. La que sigue, por favor. De ahí también que yo hablo en su generalidad de propiedad intelectual. El dominio público, al igual como la propiedad intelectual, asegura la difusión del estado del arte y de la técnica. La que sigue. Si bien el dominio público puede considerarse un concepto universal que beneficia a todos los hombres sin considerar nacionalidades, hay que precisar que la efectiva delimitación del campo de la propiedad intelectual queda delimitada en las legislaciones nacionales, y tenemos que tener en cuenta el dominio público de las marcas, el dominio público de las patentes y el dominio público de los derechos de autor, como bien ya apuntó el doctor Figueroa. La que sigue. Algunas conclusiones. El desarrollo de tecnologías debe ser incentivada en una sociedad, al igual que el desarrollo de las artes, las ciencias, la literatura y la cultura. La propiedad intelectual va conformando el acervo y patrimonio intelectual, científico y cultural de una nación. Es importante tener una regulación equilibrada y eficiente de la propiedad intelectual, lo que permitirá determinar el desarrollo
económico, tecnológico, social, educacional y cultural de las naciones. La legislación relacionada con los derechos de autor se ha afirmado que debe ser capaz de atender intereses públicos y privados que en esta materia están en juego y que dependen de diversos factores, no solo sociales y económicos, sino asimismo jurídicos y de política jurídica que con los años se entrecruzan y se condicionan recíprocamente. La que sigue. La utilización de redes y plataformas digitales ha hecho más evidente el abordaje de estos asuntos debido a que convive con los diversos actores que interactúan diariamente, usuarios, maestros, alumnos, investigadores, por mencionar solo algunos. Con esta realidad, es conveniente tener presente la orientación actual del uso del Internet y la web en el almacenamiento, recuperación y difusión de recursos informativos digitales. La que sigue. Finalmente, hay que ver los ecosistemas de ciencia abierta, ya que a través de estas tecnologías digitales y de las redes distribuidas, los bienes intelectuales comunes renacen constantemente y crecen a medida que más se distribuyen obras intelectuales en Internet. El exceso de información y la información de mala calidad nos contamina como los virus, como la pandemia que afrontamos actualmente. Nuevo paradigma del trabajo está basado en la digitalización de los contenidos, de los medios de producción, en personal formado en las tecnologías de la información y la comunicación, en el respeto por el medio ambiente y la bioseguridad de nuestros trabajadores y clientes, que ahora esta actualidad hace que tengamos que ver todas estas perspectivas. La que sigue. La que sigue, por favor, y si maestra, se va la última. Esta es la bibliografía, alguna de la bibliografía consultada, y estos son mis datos, y agradezco mucho la atención a la presentación. Buena tarde. Muchas gracias, doctor García. Gracias a todos por sus presentaciones. Como ha podido observar el público, nuestros cuatro ponentes han tenido una gran capacidad de síntesis, ha sido esto muy evidente, de darnos cuatro grandes reflexiones muy extensas en cuanto a ideas y a contenidos en un tiempo muy corto. Esto es muy interesante. De todo lo anterior que se ha comentado, yo quisiera hacer nada más una última reflexión en el sentido. Hace poco platicaba con algunos colegas de que antes de la pandemia todavía había muchas instituciones, bibliotecas, archivos, repositorios, oficinas gubernamentales, en las que se veía la información digital, los servicios digitales de información, como un lujo, como un algo adicional. Es los que pueden y los que se quieren dar ese lujo pueden hacerlo. La pandemia nos ha hecho más que evidente que los servicios digitales, la información digital, eran súper necesarios. Las instituciones que de algún modo estaban preparadas para proporcionar esta información rápidamente para moverse hacia este tipo de servicios son las que mejor han podido reaccionar a estas contingencias y las que mejor han podido otorgar servicios a sus usuarios en este sentido. Queda claro que ya no es un lujo. Una de las lecciones de la pandemia es que los servicios de información, tanto en oficinas de gobierno, archivos, repositorios, bibliotecas, son una necesidad, son algo perentorio, es algo en lo que se debe de reflexionar muy fuerte. En algún momento esto pasará, la vida irá regresando a la normalidad, pero creo que la lección aprendida aquí es que tenemos que doblar el paso en cuanto a los esfuerzos para dotar a los usuarios, al público, en todas estas unidades de información, de servicios digitales completos, adecuados, suficientes, con conectividad, con las habilidades informativas, con el acceso a la información pertinente, etcétera. Lo que antes era o se veía como un lujo, queda muy claro que ahora es indispensable.
Con esto doy por concluida la presentación. Nuevamente, muchas gracias a nuestros ponentes por sus valiosas aportaciones, al público por su presencia. Marisa, tengo nada más una pregunta aquí que me han hecho extensiva, pero creo que ya estamos sobre del tiempo. ¿Cómo andamos entonces para esto? Tenemos, doctor, hasta la 1:10. Sí, tenemos hasta la 1:25. No, ya no. Es 1:29. Sí, ya nos pasamos, doctor. Entonces, estamos, digo, sobre tiempo, pero no sé si entonces las preguntas debiesen de ser canalizadas. Tenemos hasta las 13:35 con el receso, pero no sé si quiera usted comentarlo. Solo tengo una pregunta hasta el momento de Patty Bear, que dice, ¿qué tanto repercutirá la transformación social digital, específicamente hablando de las ventas mundiales, en la sustitución de empleos? No sé si alguien quisiera, de nuestros ponentes, reflexionar brevemente sobre esta pregunta. De mi parte. De mi parte quisiera comentar. ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante. Sí, hemos constatado un fenómeno muy interesante a través de la pandemia, que empresas que se dedican a la venta por internet acapararon un gran mercado de manera verdaderamente exponencial. Empresas como Amazon y equivalentes, lo hemos visto claramente. Pero considero yo que el gran problema en términos de aspectos laborales no radica en ese fenómeno, sino que más bien radica en el creciente desarrollo de robots que están sustituyendo muchas actividades laborales y, sobre todo, elementos de inteligencia artificial que también están sustituyendo muchas actividades laborales, ¿no? Es decir, call centers que ya no están atrás seres humanos, sino que robots, o bien hasta autos que ya no van a requerir de que los maneje un conductor, y entonces hay planes como en empresas como tipo Uber, etcétera, de carros autónomos, de conducción autónoma, que van a sustituir a seres humanos que hacen esta labor. Gracias. Gracias, doctor Figueroa. ¿Alguien más quisiera agregar algo? No, doctor, muchas gracias. Yo creo. Adelante. Que... Gracias. Perdón, Nelson. Doctor Juan, sí, gracias. Yo creo que la dinámica que comenta el doctor Hugo Figueroa es parte de lo que se viene implementando con la transformación digital. No solamente los cambios absolutos que vamos a tener en el tema laboral, sino en el tema industrial y por su defecto también en el tema social hacia la ciudadanía. Entonces, el desarrollo casi que es una obligación de nuevas competencias digitales y la articulación de esas competencias digitales con la vida diaria para poder demandar, para poder pedir, para poder comprar, como también para poder desarrollarse profesionalmente, porque finalmente lo que estamos viendo es que las bibliotecas, así como los archivos, y lo nombraba el doctor Bouzas al comienzo, justamente lo que estamos buscando es una articulación de esos procesos y un reinventarse para poder conectar con la sociedad. Entonces, esa redefinición de procesos y servicios tienen que conectar con las necesidades puntuales de la sociedad. Y de ahí deviene también la necesidad de configurar nuevos portafolios en las bibliotecas y luego también nuevas capacidades y competencias de los profesionales frente a la tecnología con la implementación de esas nuevas tecnologías como devienen las necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bel. Estamos sobre del tiempo. Con esto damos por concluida esta sesión. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas por sus reflexiones y al público asistente también muchas gracias por su presencia y por su atención. Tengan buenas tardes.
Despedimos a nuestros ponentes y moderador con un animado aplauso virtual. Suspenderemos la transmisión y pedimos a nuestros asistentes un momento para que se conecten con la misma liga a la mesa 5. Resiliencia en acción y el modelo MAR-B, presente en los catalogadores y creadores de metadatos ante los nuevos procesos socioeconómicos.